Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos.
Dios a él. Habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablame todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Dai, dai, dai. Vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. La,
su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: ahora suyo.
costo mi altar. Sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros son Cordero pasará una vez más, la gloria postrera será mayor que la primera, y el destello con redime me lleva hacia tu nombre, Señor Jesús. Con nosotros no. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a entrar rápidamente porque el tiempo no nos queda. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde, para que la lectura sea comprensible y ese abismo clavando, llamando a otro abismo. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, oh Padre amado, con humildad, con reverencia, con respeto, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos das en este último tiempo, al enviar un mensaje glorioso, Señor, un mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Padre. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, nuestro profeta gentil ha dado la vuelta como 7 veces del mundo, Padre, y este mensaje glorioso ha sido también girado por todo el mundo, Padre. Señor Dios, todo por eso en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará, Señor, y que sea entendible, Padre, y permite respetar signos de admiración, puntuación, porque tú dijiste que ni siquiera un punto, una coma, sobrepasará de la ley, oh Padre. Entonces, tu palabra siendo perfecta, nos sometemos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje en el orden cronológico que estamos siguiendo se titula Mensaje Miren, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. Párrafo 1 dice para iniciar. Hermano Jimmy, y buenos días amigos, estoy muy contento de estar aquí en Phoenix de nuevo en esta mañana, disfrutando de este buen tiempo de compañerismo. Desearía poder sentarme por un buen tiempo, escuchando estos cantos tan bonitos y ver al joven Jimmy entrar de veras en ese canto. No hay nada fingido en ese muchacho, ¿verdad? Y el hermano Otwell me estaba diciendo esta mañana que esta es su preciosa madre acá junto a la puerta de 81 años de edad. Dios le bendiga, hermana. Supongo que hace muchos años cuando usted arrulló a ese bebito en sus brazos y esas manitas acariciaron las mejillas suyas. Quizás en aquel tiempo usted no pensó que estaría sentada aquí, ya de 80 años, escuchándolo a él en su iglesia. ¿Usted lo creyó así en aquel entonces? Eso está muy bien, muy bien, muy contenta. Dios le dé. Bueno, no puedo decir que muchos años, porque usted es en su interior un ser eterno. ¿Ve usted? Así que usted nunca comenzó y nunca puede tener fin. Usted simplemente tiene vida eterna. Eso es muy bueno. Párrafo 2. Hermano Dixon, aún no he tenido el privilegio de conocerlo, pero él va a continuar este servicio durante la próxima semana, comenzando esta noche aquí en la iglesia. Y estoy verdaderamente, espero que haya éxito aquí en este avivamiento. Deseara que solo pudiera sentarme aquí atrás en algún lado y simplemente empaparme de las cosas buenas de Dios mientras nuestro hermano predica. Me dicen que él es hijo de un misionero de Jerusalén. Así que estoy seguro que ustedes van a disfrutar del ministerio de nuestro hermano esta semana. Si es posible, asistan, escúchenlo, respáldenlo. Y aquellos que no pueden venir y ustedes están lejos de casa, son de afuera de la ciudad y no pueden regresar, hagan como yo voy a hacer, orar por él y oren por el éxito del servicio. Párrafo 3. Recuerdo la primera vez en Phoenix fue en esta iglesia, solo que estaba en un lugar diferente. Era la iglesia, pero fue en un techo diferente bajo el cual adoramos. Y el gran compañerismo que compartimos con el hermano Outer. Yo tengo un disco que fue grabado durante esa reunión y es siempre cuando me siento un poco deprimido.
Voy y pongo este disco y ya casi está rayado. Quizás tal vez el hombre que lo grabó está aquí esta mañana. Es un disco flexible, pequeño, rojo. Y luego, por supuesto, yo tengo muchos de los últimos discos de este coro de jóvenes aquí, los cuales en aquel tiempo eran unos niñitos cantando. Nosotros les sacamos mucho provecho. Cuando escuchamos estos cantos tan buenos, le dije al hermano Outram, me contenta que los estén grabando porque quiero estudiar de eso. Me gusta oír esos cantos y tocar la cinta, oír los cantos cuando uno puede sentarse. No hay nada como la música. Ustedes saben, Dios sana por medio de la música. ¿Sabían eso? Ajá, Dios sana por medio de la música. Párrafo 4. Dios sana por medio del amor. Ven, Dios sana por medio de la medicina. Dios sana por medio de la oración. Dios tiene muchas maneras de sanar. Depende de qué clase usted necesita. A veces, al emplear un poco de amor, eso cura una antigua herida, algo de antaño que ha sido un rencor o algo. Lo sanará de repente, simplemente con un poco de amor, un poco de afecto. Algunas veces cuando uno se siente todo decaído y como decimos, una expresión de la calle, estar por los suelos. Ven, simplemente ponga una de esas cintas, esa música o un disco y deje lo que toque. Cuando se dé cuenta, usted estará moviendo el pie o la mano al compás y para entonces todo habrá pasado. Usted estará recuperado y listo para comenzar de nuevo. Amén. Párrafo 5. Ahora, estos mensajes de 6 horas no son del tipo evangelístico. Eso es cuando estoy en casa y simplemente allá todos saben cómo soportarme, pues predico muy extenso y mucha gente puede decir más en 5 minutos. ¿Ven ustedes? De lo que yo puedo decir en esas 6 horas. Así que depende de lo que usted está diciendo. Miren, creo que esta mañana tengo una notita aquí, que hay una hermana aquí que quiere presentar su bebercito al Señor. Y le dije al hermano Utra, ¿usted no bautiza infantes? Él dijo, no, no, él simplemente los presenta, como dice la Biblia, que los presentemos. Párrafo 6. Así que yo pienso, en este momento, si esta hermana que tiene a este pequeñito para presentarlo, tráigalo por favor. Y nosotros no. Nosotros creemos en esto, siendo que es una doctrina de la Biblia. Y procuramos seguir la escritura y el patrón que el Señor Jesús nos dejó tan cerca como sabemos hacerlo, haciéndolo de la manera que Él lo hizo. Y no hallamos ningún lugar en la Biblia donde Él los bautizó o incluso los comisionó a ellos para que los bautizaran. Él simplemente dice que ellos trajeron niñitos a él para que los bendijera. Y él puso sus manos sobre ellos y dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es del reino de Dios. Así que si la organista o pianista nos toca un poco de esa música tan hermosa, lentamente, traedlos, traedlos, traedlos de los campos de pecado. Creo que ustedes conocen el canto. Párrafo 7. ¿Cómo se llama el pequeñito? La madre dice, es una niñita. Se llama Rebeca. Rebeca. ¿Cuál es el apellido? Hammer. Hammer. Este es el hermano y la hermana Hammer. Sí, Dios le bendiga. Es esta su única. Es nuestra cuarta hija. Cuarta hija. Usted debe ser un evangelista. Felipe tenía 4 hijas. Ustedes saben. Eso es correcto. Y todos eran profetisas. El padre dice, yo no soy ministro. Usted quizás no lo sea, pero yo confío que Dios le dé 4 profetisas de estas hijas de todos modos, hermano Hamber. Muy adorable. Ella está bostezando ahora. Ustedes deberían verlo. Me gustan. Pero siempre temo cuando los cargo para presentarlos. Yo siempre temo que los vaya a quebrar. Ustedes saben. Ellos son algo, yo me siento muy raro cuando los cargo. Y mi esposa siempre me dice, tú no puedes quebrarlos. Así que, pero ellos se ven tan adorables, se ven como que uno simplemente tiene que manejarlos. Así que voy a intentar cargarlos. Sí, está bien. Miren, este es un trabajo que a mi esposa le gustaría. No es esa una muñequita. Rebequita, Hammer, ¿cómo estás? Qué bueno, estamos agradecidos por esto.
¿Cómo Dios le ha dado a esta unión, esta niñita tan hermosa? Eso tiene que venir de Dios únicamente. Nadie puede dar vida sino Dios. Inclinemos nuestros rostros. Para Pocho, nuestro Padre Celestial, en esta mañana traemos a ti este terroncito de amor que ha sido puesto en este hogar por tu gran mano. ¿Cómo la madre lo ha cargado bajo su corazón? Estos meses anhelando ver cómo sería ella cuando llegara. Y aquí está en esta mañana, esta niñita tan adorable y hermosa. Y ella le dio un nombre bíblico y ahora viene al altar de Dios, ella y su esposo, para presentarla, para devolvérsela al Dios que se la dio a ellos. Te rogamos, Padre, que bendiga su hogar, bendice su familia, bendice a esta pequeña Rebeca. En la Biblia encontramos que la gente traía bebecitos a ti para que tú pusieras tus manos sobre ellos y los bendijeras. Y si tú tan solo estuvieras aquí en un cuerpo visible en esta mañana, pues este padre traería a esta pequeña Rebeca a ti. Sabemos, Señor, que nuestras manos son un sustituto muy pobre para esta gran misión, pero tú nos has mandado que lo hagamos. Por lo tanto, Señor, yo te entrego a la pequeña Rebeca en el nombre de Jesucristo en una dedicación. Que tú tomes su pequeña vida y la uses, Señor, para tu gloria. Y te alabaremos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 9. Dios les bendiga. Concede al Señor que la bebecita viva y sea una mujer excelente y una gran sierva de Cristo para el día de mañana, si existe un mañana. Dios les bendiga a ambos, son muy amables. Oh, esos pequeñitos, es esa inocencia. Frecuentemente he pensado cuán inocente es un niño, y sin embargo, si nosotros tan solo pudiéramos ser tan inocentes como uno de esos niños, pero venimos a darnos cuenta que nosotros somos más inocentes cuando la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Párrafo 10, por último, miren. Abramos en las escrituras para ustedes que les gusta leer la escritura. Abramos en el libro de Hebreos, el capítulo 9, para unas palabras. Empecemos con el versículo 24 del capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Miren. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. A continuación, hermana Reina, mueren los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Miren, párrafo 11. Dios Todopoderoso, quien es el principio de todas las cosas, que hizo el mundo por medio de Jesucristo, venimos a tu presencia en este edificio esta mañana, como tu pueblo reunido, para primeramente ofrecernos a ti para servicio, para darte gracias por lo que ya hemos recibido de tu mano, rogándote que bendigas la lectura de esta palabra, que el Espíritu Santo continúe haciendo la palabra real para nosotros, mientras nos dirigimos al autor de la palabra, pues lo pedimos en su nombre, Jesucristo. Amén. Párrafo 12.
Miren, vamos a tratar en esta mañana de tomar apenas cuatro letras en una palabra. Miren, como tema. Y lidiar con ella un ratito, como el Señor nos guía a hacerlo. Tengo unas cuantas notas escritas aquí y unas escrituras a las que pudiéramos referirnos a medida que avanzamos. Miren. M-I-R-E-N. Miren. La palabra realmente. Cuando es usada frecuentemente, pero mire. Cuando usted oye esa palabra, generalmente es alguien tratando de hacerle ver lo que ellos están mirando. Ellos le dicen a usted, mire, como al ir por el camino. Usted, alguien quizás vea una cierta escena y ellos digan, mire, y entonces expresan lo que es, ya sea a la montaña, al cacto o a lo que sea que ellos están mirando. Pero la primera cosa para llamar su atención es, mire, 13. Ahora, hoy en día todo el mundo está mirando, todo el mundo está buscando algo y esperando que algo suceda. Sabemos que el mundo constantemente está observando los cielos, el radar y las pantallas que tenemos alrededor del mundo. Cada nación tiene como un ojo mágico para su defensa, mirando para ver que aparezca algo en esta pantalla, como un misil o algo. Luego ellos tienen algo allí para regresarle a aquel que lo envió hacia acá. 14. Todo está mirando. La compañía Ford está esperando fabricar un mejor Ford. La Chevrolet está esperando fabricar un mejor Chevrolet. Phoenix está esperando hacer una ciudad mejor y más grande. La nación está buscando más territorio para así expandirse. La iglesia nominal está buscando más miembros, pero la novia está esperando la venida de su Señor. Amén. Todos nosotros estamos mirando. Depende de lo que la voz esté tratando de decirle a usted que busque. Algunos de nosotros estamos diciendo, busquen esto. Y si es una iglesia, estamos diciendo que queremos tantos miembros más este año. Eso está bien. Pero la voz de la que estoy tratando de hablarles en esta mañana, la del escritor de esta epístola, el cual creemos que es Pablo, está diciendo, esperando la venida de Jesucristo por segunda vez, esperándolo a él. Y para hacerlo, usted tiene que ver algo antes que pueda decirle a alguien más que mire lo que usted está viendo. Noé tuvo una experiencia de esto, y él, por fe, él vio la venida de un diluvio, una gran lluvia que iba a cubrir la tierra y a quitar toda la, lavar la tierra. La rededicación nuevamente a Dios. La inmundicia del mundo en que la gente había entrado. Esa conglomeración en la que estaban en aquel día. Y tenía que ser lavada completamente para comenzar de nuevo. 16. Acabo de terminar una serie de servicios sobre los últimos 7 sellos. Y encontramos en este 6º sello que hay una gran interrupción en la naturaleza. La luna, las estrellas, la tierra vomita. La iglesia es purificada. Israel es purificado. Y todo es purificado bajo ese 7º sello, de manera que el milenio pueda comenzar. Primero tiene que haber una limpieza. Y eso es lo que la iglesia hoy. Y lo que quiero señalarles es que necesitamos una limpieza. Antes que cualquier cosa pueda comenzar de Dios, nosotros tenemos que tener una purificación. Y cuando miramos y vemos las cosas que son ahora bajo las condiciones actuales, existiendo de la manera en que están, podemos ver que tiene que suceder algo antes que Dios pueda continuar con su programa. Y es una purificación.
Muchos de nosotros, yo diría, pudiéramos mirar al pasado. 17. Yo tengo una cinta o una, bueno, es una película que fue filmada en Jerusalén cuando le preguntaban a los judíos, cuando ellos regresaban de Irán y de muchos lugares, hace unos años, hace como 5 años, cargando a sus seres queridos sobre sus espaldas y bajándolos de los barcos y de los aviones y demás al regresar. Les hicieron la pregunta, ¿están ustedes regresando a su patria para morir? Ellos dijeron, nosotros estamos viniendo para ver al Mesías. Cuando ustedes vean a Israel, ese árbol retoñando, esa es una gran señal. El tiempo está a la mano cuando Israel llegue a ser una nación, y ella es una nación hoy. Vemos cosas aconteciendo que para el mundo, ellos están tan ciegos como estaban en los días de Noé. Pero para nosotros, los que esperamos a Cristo, la segunda vez es una señal de que Él viene pronto. Vemos que algo está a punto de suceder y depende de lo que ustedes estén mirando. 18. Miren, Noé sabía por la palabra de Dios que venía un diluvio. Por fe, él lo vio. Él sabía que eso iba a suceder, por cuanto la palabra de Dios lo había prometido. Miren, Noé mismo, por fe, vio lo que decía la palabra de Dios. Pero el mundo no podía verlo, debido a que no podía ser probado científicamente que hubiera agua arriba en el cielo. Pero Noé sabía que sí había, por cuanto Dios lo había dicho. Esa es la iglesia. La novia, la llamada a salir hoy, sabe que la venida del Señor está a la mano. A pesar de cuánto hayamos podido ir progresando y lo demás, y teniendo éxito en dividir un átomo y en enviar un mensaje en radar a la luna, eso no significa nada para el creyente. Únicamente es una señal de que la venida del Señor está a la mano. Vemos naciones en quiebra y las naciones viniendo, cayéndose en pedazos, y el mundo cayéndose en pedazos, y el movimiento de la iglesia haciéndose pedazos. Entonces, somos enseñados que nosotros recibimos un reino inconmovible. Pero a medida que estas cosas empiezan a suceder, la iglesia se une más y más con por la palabra de Dios. Es un día muy tremendo en el que estamos viviendo y estamos. 19. Todo el mundo está buscando algo. Ustedes tal vez están esperando la hora en que lleguen a casa para comer su almuerzo. Quizás haya una comida campestre esta tarde donde ustedes vayan a llevar a su familia. Pudiera haber una cosa u otra la próxima semana, que ustedes estén esperando que venga un vecino o un amigo, pero todos están esperando algo. Párrafo 20. Y como un grupo de creyentes hoy, reunidos juntos, queremos fijar nuestros pensamientos, nuestros principios y lo demás en la venida del Señor, esperando a Cristo, el cual aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a aquellos que creen y que están esperando que Él venga. Dios, aquí Él, por medio del escritor, nos está invitando a ver esto y a considerarlo. Nosotros, el escritor dice aquí que nosotros esperamos a Cristo por segunda vez para verlo tal como Él es. Y miren, nosotros sabemos que la palabra es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, es la palabra a lo que nosotros miramos. Entonces, pues ella es la expresión de lo que es Dios. Y cuando Dios vino en Cristo, Él fue la expresión de lo que era Dios. Y lo que sea que Él era, Él permanece siempre.
porque Él es eterno y no puede cambiar. Amén. ¿Qué esperanza nos da que Dios no nos ha dejado sin un verdadero testigo en los días de confusión en que vivimos hoy? Sin embargo, ciertamente somos un pueblo privilegiado si tan solo miramos al verdadero testigo que tenemos, la palabra. ¿Ven? Porque esa es la revelación completa de Jesucristo. Nada puede ser añadido a ella, ni quitado, porque es la revelación de Jesucristo. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin un verdadero testigo. Dios va a juzgar al mundo por Jesucristo. Y si Jesucristo es la palabra, entonces Dios juzgará a la iglesia o al mundo por la palabra, pues Él es la palabra. Viene un juicio, el pecador lo sabe. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura, un nuevo mensaje titulado Miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, mucha gente, cuando uno habla de iglesia, ellos tienen una idea rara del mundo cuando ellos pasan al lado de la iglesia. Me refiero al cuerpo de Cristo reunido junto. Ellos piensan de nuestras mujeres con pelo largo y despeinado, con vestidos negros y por el estilo. Y piensan de los hombres con dedos largos, vestidos con ropa negra y condenándolos a ellos siempre. En buen sentido de la palabra, eso es verdad. ¿Por qué? La iglesia es un pueblo peculiar, un pueblo llamado fuera. Y la razón que se mira de esa manera para el hombre que quiere juzgar a la iglesia en esa condición es por causa de que la iglesia siempre está condenando todo lo que él piensa que es bueno. Y si él es un pecador, él piensa que el pecado es bueno, los placeres de la vida, tales como vivir en el mundo. Y cuando la iglesia se para firme y condena esa cosa, para él ella se parece a un animal horrible. Pero si él tan solo supiera que esa es la única manera de Dios traer salvación, correcto, expresando la palabra de Dios por medio de labios, de los labios de sus siervos. Párrafo 22. Miren, Dios pudo haber escogido predicar el evangelio por medio del sol, por medio de la luna, por medio de las estrellas, por medio del viento o por medio de la naturaleza. Pero él escogió hombres para que predicasen el evangelio. Y de allí es de donde vendrá la voz de Dios. Y ustedes pueden juzgar la voz de acuerdo a la palabra que expresa. Entonces pueden ver qué clase de voz están escuchando. Si es contraria a la palabra, no la escuchen. Pero si es la palabra, entonces Dios está obligado a respaldar esa palabra y vindicarla. Y hacer la verdad. Por cuanto Él prometió hacerlo. Así que estamos viviendo en un día tremendo, donde estas palabras de Cristo son expresadas. Amén, gloria a Dios. Párrafo 23. Cuando Él vino al mundo, Él era la palabra, Él mismo. Él no tenía que escribir libros. Él nunca escribió un libro. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. Él no tenía que escribir acerca de nada, porque Él era aquel del cual habían escrito los demás. Él era la palabra. Por lo tanto, Él no escribió nada con su propia mano. Él era la palabra misma, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él aún sigue siendo la palabra. Un día Él le dijo a los judíos, dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? Miren, pecado es incredulidad. ¿Quién puede señalarme con el dedo y decir que yo no he cumplido toda palabra que estaba escrita acerca de mí? Párrafo 24. ¿No sería una cosa gloriosa esta mañana, mis hermanos y hermanas, si la iglesia del Dios vivo pudiera pararse y decir, ¿quién puede acusarme de pecado? Cada don que Dios prometió en la Biblia y todo lo que Él prometió que sería hecho, está operando en medio nuestro hoy. ¿No es eso algo maravilloso? ¿Quién puede? Entonces nosotros,
los pensamientos denominacionales desaparecerían de la existencia por completo al ver a Dios hablando por sí mismo. Tantas personas están esperando, distintas. Nadie quiere morir, nadie quiere perderse. Todos quieren estar en la presencia de Dios. Yo quiero, ustedes quieren, todos quieren, pero no estamos dispuestos a venir en la manera que Dios ha provisto para que vengamos. Ven, eso es lo que lo hace tan diferente. Párrafo 25. El otro día mi hijo vino y me dio una cámara y él me mostró un objeto. Él dijo, papá, toma esa fotografía allí. Bueno, es una Petra de 35 milímetros. Y yo tomé la pequeña cámara y miré el objeto. Había como tres objetos parados allí, un cactus saguaro. Yo podía ver un tallo, dos tallos, tres tallos. Me la quité y miré y había un solo cactus. Me la volví a poner y parecía que había tres tallos. Bueno, así ocurre a veces cuando tenemos las cosas desenfocadas. Se requiere de un telémetro. Y nosotros tratamos de poner algo de Dios muy allá en alguna otra parte. Y alguna u otra cosa. Quizás no hemos usado nuestro telémetro. Dejemos que el Espíritu Santo aparte nuestras ideas de nosotros mismos y pueda, y nuestra teología de iglesia. Y dejemos que el telómetro venga y nos conecte. Y entonces ustedes no verán tres ni cuatro. Ustedes verán un solo objeto de Dios. Ven. Párrafo 26. Mirando a través de la misma cámara, un hombre puede ver algo, pero su propia inteligencia le dice que allí hay un solo tallo. Ven. Pero así es como hace el Espíritu Santo. Si tan solo permitimos que Él toma la preeminencia, Él tomará la palabra de Dios y la enfocará a tal grado que veremos lo que estamos mirando en ese momento. Y entonces usted se dará cuenta si la gente está tratando de mostrarle algo que tal vez no esté tan errado. Después de todo, ve usted, si usted tan solo deja que el telémetro salga, la palabra misma empiece a mostrar la palabra en manifestación. Amén. Lo hará si usted tan solo se lo permite. Ve, pero usted tiene que usar el telémetro para enfocar si pegó en el blanco una vez, volverá a pegar. Amén. Párrafo 27. A mí me encanta dispararle al blanco. Y no hace mucho estaba cazando ardillas en Kentucky. Y había. Espero que esto no le suene sacrílego, decir esto en un sermón. Pero yo se los contaré. Estoy tratando de aclarar un punto. Y este rifle, y yo lo ajusté bien. Y yo he tratado con armas desde que era niño. A mí me encantan. Y yo tenía este rifle modelo 75 tan afinado que podía dispararle al ojo de una ardilla a una distancia de 50 yardas cada vez con él. Yo tenía un papel de parte del campo de tiro, firmado, que metió 9 balas por el mismo orificio a 50 yardas en un día lluvioso y con viento. Y me lo firmaron y fue notariado. Y eso fue el Señor ayudándome. Por supuesto, para hacer eso es poco común para joven 28. Y empecé a dispararle a la ardilla y me di cuenta que le pegué en otra parte que no era el ojo y me puse nervioso. Volví a intentarlo en papel y no pegaba en el blanco. Pegaba dentro de un cuarto de pulgada o de media pulgada o algo así, a 50 yardas. Pero yo sabía que podía hacerlo mejor que eso. Le hice de todo lo que sabía hacer a ese rifle y parecía que nada lo arreglaba correctamente. Párrafo 29. Así que lo envolví en la caja y lo envié a la compañía Michigan para que lo revisaran, para que me lo acomodaran bien. Ellos me escribieron una carta muy bonita, lo cual tengo en mis archivos en casa. Y dice, Reverendo Branham, con ese rifle usted podrá tomar un grupo de 1 pulgada de diámetro o 25 yardas. Dijo, solo es un modelo 75. Dijo, no es un arma de tiro al blanco, solo es un arma cualquiera. Y dijo, usted nunca mejorará más que eso.
Miren, esa era la compañía Winchester que había fabricado el rifle. Dijo, una pulgada a 25 yardas. Y yo hacía 9 agujeros consecutivos de 50 yardas. Miren, aquí está mi pensamiento. Mi esposa me dijo, pues mira, Billy. Ella dijo, si esa compañía que fabricó el rifle dice eso y no hará mejor que eso, entonces, ¿quién eres tú para decir qué? Y yo dije, cariño, aquí está la cosa. A mí no me importa lo que diga la compañía. Yo he visto que lo ha hecho y sé que lo haré, sé que lo hará. Párrafo 30, por último. Y me senté allí mientras los otros hermanos estaban disparándole a las ardillas. Donde ellos quisieran pegarles, estaba bien. Ya fuera a medio cuerpo, en la espalda, donde quiera. Yo estaba sentado debajo de un árbol, llorando. Dije, Dios, estoy tan nervioso, no puedo controlar. ¿Por qué me hiciste así, un tipo tan nervioso? Y estoy consciente de que estoy parado aquí con la Biblia abierta. Y una voz me dijo, y tan claro como me estoy escuchando a mí, dijo, tú fuiste formado así con un propósito. Porque hasta que uno sabe que ese rifle va a pegar en el blanco, porque, o sea, si pegó una vez en el blanco, pegará nuevamente. Es el mismo rifle. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Miren, párrafo 31. Por lo tanto, puedo ver lo mismo que vieron aquellos apóstoles. El mismo evangelio que ellos predicaron producirá los mismos resultados, porque lo hizo para ellos. Pegará en el blanco cada vez. No importa lo que digan las iglesias y lo que la gente reclame ser. Yo sé que pagará, yo sé que pegará, perdón, en el blanco, porque, y eso es lo que yo quiero mirar. Esa palabra para ver que ella está enfocada exactamente para ver la misma visión que ellos vieron. Y ella hará lo mismo que hizo para ellos. Sanará a los enfermos, levantará a los muertos, echará fuera demonios, producirá una iglesia gloriosa que estará dispuesta a sellar su testimonio con su propia sangre si fuere necesario hacerlo, porque depende de lo que ustedes estén mirando. 32. Miren, si yo hubiera tomado en cuenta lo que dijo la compañía Winchester, la cual se supone que es la que hizo el rifle, entonces yo les hubiera hecho caso, pero yo sabía que no era así. Miren, si yo acudo a la iglesia y ellos dicen, oh, esos días han pasado y no existe tal cosa como esa, ¿ven? ¿Ven en dónde estarían? Estaría muy fuera del blanco, ¿ven? Pero si él alguna vez fue Dios, él todavía es Dios. Él siempre fue Dios y él no puede ser ninguna otra cosa sino Dios. Y él es el Dios eterno. Amén. Por lo tanto, nosotros queremos mirar hacia ese blanco, no al blanco al que le está disparando la iglesia, sino al blanco que Cristo le está disparando. Nosotros esperamos que Cristo aparezca el mismo Jesús. Él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, un poquito y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ese mismo que pudo dirigir la palabra y ser la palabra y dirigirla directo al blanco, ese mismo Señor Jesús está aquí esta mañana en la forma del Espíritu Santo,
para dirigir nuestros pensamientos y enfocar bien su palabra en un solo Dios verdadero, en un solo propósito, en un solo logro. Y si nosotros tan solo lo dejamos a Él hacerlo, Él enfocará la palabra en un lugar tal que probará que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Depende de lo que ustedes quieran mirar. 33. Nosotros debemos enfocar nuestras vidas, no lo que diga alguien más, sino enfocar nuestras vidas hacia Él. Y Él es la palabra. ¿Ven? Si nosotros alineamos nuestras vidas con la palabra, entonces la palabra y nuestra vida llegan a ser lo mismo. Él dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que quisiereis y os será concedido. De cierto os digo que si dijereis a este monte, muévete, y no dudareis en vuestro corazón, sino creyereis que lo que habéis dicho sucederá, podéis recibir lo que habéis dicho. Oh, hermanos, no lo que yo dije, lo que vosotros dijereis, podéis tenerlo, porque ustedes y Él llegan a ser lo mismo. Porque la mente que estaba en Cristo está en ustedes, y la mente que estaba en Cristo era cumplir la palabra del Padre, lo cual Él era la palabra. Allí lo tienen. Entonces ustedes y la palabra están enfocados juntos. Ustedes llegan a ser una unidad viviente de Dios. ¡Qué tremendo! 34. Hubo un tiempo en que los pecados del hombre, cuando el hombre pecó delante de Dios, él cruzó un gran abismo. Como dijo el escritor aquí, que él aparecerá en los últimos días para salvar a los que le esperan. Miren, este gran abismo que el hombre cruzó, él no dejó un camino de regreso. Él no podía regresar otra vez, por cuanto cruzó esa separación entre él y Dios. Dios, estando lleno de gracia y misericordia, tomó un sustituto y fue un cordero o un animal que era ofrecido como muerte sustitutiva. Pero la sangre de toros y machos cabríos, como dice aquí Hebreos, un poco antes de donde leí, no puede quitar el pecado. Únicamente cubría el pecado. Era una propiciación, ciertamente, pero solo cubría el pecado, porque eso hablaba de una buena conciencia, esperando a que viniera la sangre que limpiaría el pecado, que lo divorciaría, que lo repudiaría para siempre. 35. Miren, cuando Jesús vino, él no era un hombre cualquiera. Él no era simplemente la tercera persona de la Trinidad. Él era Dios. Él era Dios mismo. Él era Emmanuel. Y somos enseñados en la Biblia que nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Cuando Dios mismo llegó a ser uno de nosotros, Él cambió lo que Él era. Él cambió su tienda. Él vino descendiendo de la gloria y se hizo hombre. Por lo tanto, nacido sin sexo, Él se creó un cuerpo en el cual Él mismo vivió. Amén. Emmanuel. Dios representó con nosotros, la palabra se hizo carne entre nosotros y vivió con nosotros para redimir muchos hijos de nuevo hacia Dios por medio del derramamiento de esta sangre. El cuerpo seguro era Cristo, era el ungido. Y si Cristo significa el ungido y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él es la palabra, entonces la palabra es la unción. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces decid lo que quisiereis. Es la palabra de Dios, la palabra ungida. Eso es lo que lo hace. 36. Miren, hubo un tiempo, como ya he comentado, en que una mujer, cuando ella tenía una mancha en un pedazo de tela blanca, ella no había manera de quitarla.
Yo recuerdo cuando mi madre solía poner café negro sobre grasa para tratar de quitar una mancha de algo. Y recuerdo una ocasión cuando ella solía tomar una botella de trementina y tratar de lavar la mancha, aceite de carbón y demás, para quitar la mancha de una prenda de vestir. Bueno, no se quitaba bien. Aún quedaba una marca de ella. Yo quisiera tomar eso como un símbolo de la sangre de los machos cabríos y ovejas y demás. 37. Pero ahora han inventado una cosa llamada blanqueador. Y ese blanqueador, cloro o lo que sea, es un blanqueador que ha sido inventado. ¿Y qué si en esta mañana yo tuviera una tinta, perdón, una tina llena de ese blanqueador puesta aquí y un gotero con tinta negra? Estudiémoslo por un momento. ¿Qué es esa tinta negra? Gran parte de ella es agua, pero el color, ¿de dónde vino el color? El color tuvo que comenzar. Nosotros sabemos que es una creación, así que si empezó con una creación, tuvo que venir de un creador antes que pueda ser una creación. 38. Yo no sé lo que significan estas palabras. No podría desglosarlo, pero ustedes discúlpenme las palabras que voy a usar. Es solo para aclarar un punto. Bueno, digamos pues que cuando cae, miren, esta gota de tinta fue hecha con un propósito. Ese color llegó a ser ese color con un propósito. Esa sola gota de tinta puede firmar su sentencia de muerte. Puede enviarlo usted a la silla eléctrica. O esa sola gota de tinta puede perdonarlo a usted de sus pecados. Fue puesta aquí con un propósito. Tenemos que usarla para la cosa correcta. Pero, por ejemplo, está concluido. Dejamos caer esa gota de tinta en una tinaja de cloro. ¿Qué sucede con la gota? Uno no puede ver algo sucediendo, pero ya no existe el color. El color se deshace. Uno no sabe a dónde se fue. Es que se ha vuelto a forma de ácido. Desde luego, el agua es una fórmula H2O. Y así vuelve el agua vuelve al agua que está en el cloro. Pero la química en el cloro lo deshizo tan completamente que no se halla nada en ninguna parte. Desapareció. Pasó a, digamos que volvió a los ácidos. ¿De dónde vinieron los ácidos? Es que vuelve. Digamos que vino de los átomos o moléculas. ¿Y cuáles moléculas? Moléculas de los átomos, átomos hasta electrones, y eso sigue y sigue. Pensemos en eso. Cuando eso comenzó allá, decimos que vino de átomo o de molécula, digamos molécula 41 por molécula 69 nos da molécula H. ¿Qué tal si hubiera sido 68 en vez de 69? Eso hubiera sido rosado en vez de negro. Algo tuvo que determinar eso. ¿Qué tal si hubiera sido átomo por 4, por 6, por 11? Hubiera sido, si resultó 6 en vez de 11, eso hubiera sido marrón. ¿Ven? Eso tuvo que provenir de algún lugar donde alguien lo diseñó. 39. Miren por la ventana y vean esa palmera. ¿Qué es eso? Es ceniza volcánica con una vida en ella. Desde allí, mire al otro lado de la calle y verá un eucalipto. ¿Qué es eso? Ceniza volcánica con vida en él, una clase distinta. Miren, ustedes ven una rosa. ¿Qué es eso? Ceniza volcánica con vida en ella. ¿De dónde vino el color? Solo piensen en eso. Pues, ¿quién le dio color a esa flor? Allí hay dos flores de la misma especie. Una es amarilla y la otra es roja. Ambas provienen de una semillita. ¿Y qué de dónde vino el color? Parte de ella es verde, parte blanca, parte roja, parte amarilla. ¿De dónde vino el color?
El mismo sol brilló en el mismo lugar. Algo tiene que determinar eso. Es una sustancia natural, así que tuvo que tener una creación en algún lado. Ahora miren entonces, ¿qué hace? Regresa directamente al principio, a un creador. Amén. 40. Entonces, si el pecado puso una mancha en un ser humano y Moisés, al ofrecer una oveja, podía tomar la voz de Dios. Yo pondré mis palabras en tu boca. Y él se presentó allí con la palabra de Dios y dijo, hayan moscas. Y no había una mosca en ninguna parte. En menos de 5 minutos, quizás, una mosca verde empezó a zumbar alrededor. En otros 10 minutos, quizás, había 2 libras por yardas cuadradas de mosca. ¿Qué era eso? La palabra de Dios en la boca de su profeta. La palabra de Dios es creadora, pero tiene que venir de la fuente correcta. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 41, dice, y entonces, si Dios pudo tomar a ese hombre y así formar un puente a través de eso, por medio de la sangre de ovejas y machos cabríos, y pudo hacer la palabra de Dios creativa por medio de la boca de un hombre, ¿cuánto más? No solo eso, sino la creativa o el poder del sacrificio de un toro o un macho cabrío. Pero la sangre de Jesucristo, que cuando el pecado es confesado y cae en ese blanqueador de Dios, la propia manera creativa de Dios para quitar la mancha tan alejada que es puesta en el mar del olvido para no ser recordada más. Cuando un hombre confiesa sus pecados y se enmienda con Dios, y Dios deja caer el pecado de esa confesión en la sangre de su propia sangre, y perdona ese pecado, y reemplaza en ese hombre el espíritu original que debería haber estado allí, su propio espíritu, convirtiéndolo en un hijo de Dios. ¿Cuánto más debiera el poder creativo de Dios de estar en la iglesia? Ven, eso derriba toda muralla de pecado. Derriba, ven. Párrafo 42. Hoy día la gente trata de decir, esas palabras fueron para otra edad. Lo son, si usted aún no está bajo esa sangre. Pero si usted está bajo esa sangre, el poder de Dios, por medio de su palabra, sigue siendo el mismo. Tiene que ser el mismo. Si él pudo hacer eso mediante la sangre de ovejas y animales, ¿qué de la sangre de Jesucristo? ¿Cómo él podía hacerlo? Nosotros debemos cuadrar nuestras vidas y alinearlas con la palabra de Dios. Así como cuando tomamos una cámara fotográfica o cuando tratamos de enfocarla bien antes de tomarla. Y entonces tenemos la fotografía genuina. Eso es lo que queremos hacer. Enfocar nuestras vidas en Jesucristo hasta que Cristo y usted lleguen a ser la misma persona. Usted es un hijo adoptado de Dios por la sangre de Jesucristo, el justo. 43. Entonces la iglesia estaría avanzando sin fricción, sin daños, sin perjuicios, sin dudas, sin escrúpulos, sin fricción. Estaría moviéndose en el poder de la palabra de Dios, manifestando cada bendición divina que Dios le prometió, si tan solo hiciera eso. Debemos enfocar nuestras vidas y entonces verlo a Él y solamente a Él, no a algún obispo o algún hombre grande o algo que tomamos como un patrón, pero más bien miramos a Jesucristo. No a alguna organización, no a algún papa, ni algún arzobispo de Canterbury. O algún otro hombre divino al que llamamos en la tierra. Pero debemos mirar a Jesucristo. Él es la palabra y la única. Párrafo 44. Abraham, cuando a él se le mandó que habitara en una tierra extraña y que esperara la promesa, él nunca dudó de la promesa. El cristiano mira lo que no se ve. Recuerden,
Ustedes están dotados de cinco sentidos. Uno de ellos es la vista. Pero yo les probaré a ustedes que su vista no lo ve todo. Aquí, esta mañana, aquí en esta sala, ahora mismo, hay representaciones vivientes de criaturas en esta sala. Hay voces vivas en esta sala. Si ustedes no lo creen, entonces vayan y prendan la televisión y vean si no hay gente a través de la nación que están siendo representadas aquí mismo en esta sala o esta mañana. Son figuras y sus seres están pasando por esta sala. ¿Es cierto eso? Porque la única manera en que Dios, que, perdón, la única manera en que ustedes lo sabrán es que un transmisor lo capte y lo transmita a la realidad. Párrafo 45. Y la única forma en que la iglesia sabrá que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es entrando en ese transmisor, la sangre, la cual transmite nuestros pecados lejos de nosotros y nos lleva al otro lado de ese abismo, a la presencia de Dios, siendo hijos de Dios en los cuales Él se presenta a sí mismo. ¡Oh, qué cosa tan tremenda! Si miráramos eso esta mañana, olvidaríamos las diferencias de las cosas que hay en el mundo hoy y las cosas que buscan los demás y los grandes números y demás. Tenemos los ojos puestos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Párrafo 46. Ahora recuerden. Toda la armadura cristiana es sobrenatural si usted es un cristiano. Usted dice, ver es creer. Usted nunca podrá ser un cristiano si cree eso. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no puede ser un cristiano y tener que ver la cosa. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Amor, gozo, paz, fe, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre y Espíritu Santo, todo eso no se ve. Y el cristiano no mira a lo que él puede ver con sus ojos, él mira a lo que él ve con su fe. Amén. Párrafo 47. Y su fe solamente puede estar basada en una sola cosa, y esa es la palabra. Amén. Miren. Me siento como un bautista gritón. Sí, señor, ven, cuando usted llega a esa palabra, esa es la cosa viviente, esa es la palabra. Cuando su mente y sus ojos pueden estar fijos en esa palabra y enfocan eso a tal grado que pueden ver exactamente lo que Dios está haciendo, ¡qué cosa tan maravillosa! Abraham lo vio. Ven, él no miró ninguno de los malentendidos de la promesa. ¿Qué tal si él hubiera mirado y dicho, aquí estoy yo con 75 años de edad? Y cierta voz me habló y me dijo que yo voy a tener un bebé con mi esposa. Ella tenía 65 años de edad. ¿Cómo 15 o 20 años pasaba la menopausia? ¿Qué hubiera hecho él? Pero ¿qué hizo él? Él nunca le puso atención a lo que eran las cosas naturales. Él miró lo que Dios dijo. Llegó a ser una realidad tal para él que él no vio nada más sino lo que Dios dijo. Él dejó su hogar. Él se separó de toda incredulidad, de todo lo que trataba de apartarlo. Él se separó de manera que pudiera caminar solo. Párrafo 48. Eso es lo que tiene que hacer todo creyente, genuino. Separarse de estos que dudan a incrédulos e incrédulos y caminar con Cristo. Ella es vida para ustedes. Y Abraham hizo tal cosa. Y 25 años después lo encontramos todavía creyendo la misma promesa. Porque él había enfocado su mente en la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios y lo creyó. Si nosotros podemos enfocarnos en el plan de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros y en lo que Dios nos prometió, y dejar quieto todo lo demás, no importa el tiempo que pase, solo sigan creyendo. Romanos 4, aquí hallamos que Romanos 4, 14 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no permitió que la incredulidad lo contaminara en absoluto. Él miró una sola cosa y esa era la voz que le había hablado. 49. Eso es lo que debería hacer la iglesia hoy. Miren a esa sola cosa, la voz.
la palabra de Dios que nos habla a nosotros. Las iglesias y las gentes pueden hablar de cualquier manera, pero dirijan su mirada hacia la voz. ¿Qué estamos mirando? ¿Quién estamos mirando? Él puso su mirada en la voz que le habló. Él llamó todo contrario a esa voz como si no fuese. Y sin embargo, materialmente eso estaba tan fuera de enfoque con el mundo como lo era en el tiempo de Noé. Así estaba fuera de enfoque. Porque en el tiempo de Noé ellos no podían probar que hubiera lluvia allá arriba. Pero Noé sabía que si Dios lo había dicho, él podía poner lluvia allá arriba. Abraham sabía que su cuerpo estaba casi muerto, pero él no consideró su propio cuerpo. Él no consideró la esterilidad de la matriz de Sara, una jovencita. Él se había casado con su hermanastra. Había vivido con ella todos esos años. Y ahora ella tenía 90 años de edad y él tenía 100. Pero él ni siquiera pensó en eso. Eso ni le pasó por la mente. ¿Por qué? Porque él había sacado del enfoque toda la incredulidad. ¡Oh, gloria! Párrafo 50 por último. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Eso es lo que debe hacer todo miembro de la iglesia. Sacar del enfoque toda la duda. Miren únicamente a esa palabra. Él lo prometió. Dios lo dijo. Tiene que ser de esa manera. La Biblia dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada día se fortalecía más porque el milagro sería mayor. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Miren, del año 63-04-28, párrafo 51. Algunas veces nosotros no podemos esperar de una noche a otra. A veces no podemos esperar de un avivamiento a otro. Tenemos que salir y enredarnos con las cosas del mundo, como deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Antes que vengamos aquí a confesar y entrar en esa sangre que nos limpia de todo pecado, deberíamos enfocarnos bien hasta ver a ese Dios vivo, verdadero, parado allí, el cual hizo la promesa que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pueden fallar. Quédese allí sobre eso y entonces no serán zarandeados con vientos de doctrinas, llevados de lugar en lugar, de acá para allá. Pero ustedes saben en dónde están parados, porque Dios los ha enfocado. Ustedes ven su propia vida pegando en ese blanco, como lo hicieron aquellos apóstoles. Ustedes viven de la manera como ellos vivieron. Ustedes fueron bautizados de la manera como ellos fueron bautizados. Ustedes ven los mismos resultados que ellos vieron. Lo ven obrando en ustedes. Ustedes están centrados porque saben que están pegando en el blanco. Amén. Entonces ustedes saben en dónde están parados. Depende de lo que ustedes estén mirando. Si están mirando a alguien más, de todas maneras se irán. Cualquier vientecito los hará fallar de dar en el blanco, pero ustedes no pueden fallar al blanco cuando están bien enfocados. Eso es todo. No hay nada que pueda detenerlos. Dios los llevará a su 52. Como la piedrita en la onda de David, ella fue directo a su destino. Así también sus oraciones irán directo a su destino, porque son ofrecidas en la sangre de Jesucristo que los limpia a ustedes. No hay un pecado ni una mancha en ustedes, en ninguna parte. Eso es correcto. No puede ser. Mientras que ese cloro esté entre mí y Dios, ¿cómo va él a ver mi pecado? ¿Cómo puede él hacerlo? Si yo cometo un pecado, no es voluntariamente. El que pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ustedes sí pecan, pero no es pecado voluntario. Pero no lo hacen voluntariamente porque en su corazón ustedes no quieren hacer esas cosas. Pero cuando lo hacen voluntariamente ya es distinto. Entonces yo pienso que ustedes no estaban
allá desde un principio. Miren la cosa de esto, es venir a un lugar donde toda la mancha de pecado es lavada. Entonces ustedes están redimidos por la sangre del Cordero. Usted es un Adán, como él lo era antes de que cayera. Usted es un hijo de Dios, lavado en la sangre de la propia sangre de Dios. 53. Es sangre lo que produce un niño. Es sangre, únicamente la sangre proviene del sexo masculino. La sangre viene del hombre. La mujer, ella produce el óvulo, la carne. Pero el hombre tiene la hemoglobina, lo cual de allí es que viene del germen. Y en el germen es donde está la vida. Y la vida no viene por confesión en alguna iglesia, o por algún credo, o por algún documento. Pero la vida viene cuando se ha nacido de nuevo por medio de la sangre de Jesucristo, el germen. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá. Allí está esa vida de Dios, como un hijo de Dios, nacido por la sangre de Dios. Y usted es el mismo Espíritu Santo que escribió esta Biblia. La enfocará de nuevo a usted otra vez. No hay una denominación o un credo que pueda hacer eso. Solo Dios mismo puede tomar la cámara de sus ojos y permitirle ver lo que es Dios y cuál es su propósito. Sí, Señor, ciertamente. 54. Ahora, nos damos cuenta que en Moisés, nos damos cuenta que más adelante el edificio, él vio a Israel, Moisés, el gran profeta, él miró por las ventanas. Él fue criado en el palacio de Faraón y él miró por la ventana y vio un montón de adoberos. No eran nada más que gente media vestida con latigazos sobre sus espaldas, sin ninguna forma en lo absoluto para ser libertados. Pero Moisés conocía la palabra de Dios y él los miró a ellos como un pueblo que tenía una promesa. No importaba cuánto el mundo de aquel día los miraba como un montón de adoberos o esclavos. Él los miraba como un pueblo que tenía una promesa. 55. Faraón los miraba por la misma ventana, pero él veía esclavos. Moisés vio la victoria. ¿Por qué? Porque él se había enfocado. Aunque era un príncipe, aunque era heredero del trono de Egipto, él se enfocó lejos de la codicia del mundo. Se enfocó lejos de la hermosura y el poder que tenía a su alcance a recibir. El enfoque para que eso quedara fuera y él pudiera ver allá un pueblo bendecido por la promesa de Dios. Entonces enfocó bien, porque por cuanto él sabía que Dios le había prometido a Abraham que él visitaría a su pueblo, y él sabía que había sido levantado para ese propósito, y se enfocó para que todo lo demás quedara fuera. 56. Faraón no tenía este potencial, le fue ofrecido, pero él lo rechazó. Y cuando lo rechazó, entonces él ya no podía enfocar. Ningún hombre, después de haber rechazado la palabra de Dios, él ya no puede enfocarse en eso, por cuanto usted rechaza la palabra que lo trae a usted, a una relación con Cristo. Eso es correcto, así que... Pero Moisés miró por esa misma ventana y lo creyó. ¿Por qué? Porque Moisés miró por fe. Fue así como Moisés miró. Ahora escuchen bien esta declaración. La fe, miren. No fallen en captar esto. La fe está diseñada para ver lo que Dios quiere y desea. No existe conocimiento alguno que pueda hacer eso. Solo la fe está diseñada y le fue dada a la raza humana para averiguar cuál es la voluntad de Dios. Tome usted la fe que usted tiene y si no se alinea con la palabra de Dios, entonces déjela quieta. Usted tiene la fe incorrecta. Pero cuando su fe dada por Dios lo enfoca a usted, con la palabra de Dios, usted entonces está alineado perfectamente y centrado. Por hermanos, que Dios nos ayude en esta hora, en esta gran hora en que vivimos. Fe diseñada para ver lo que Dios quiere. ¿Cómo lo ven ustedes? A través de la cámara de su palabra, su promesa. Esto es una revelación completa de Jesucristo. 57. Entonces, cuando la fe que está en usted lo enfoca en esta palabra, todas las denominaciones, credos y todo, todo eso queda desenfocado. Usted está enfocado directamente en la palabra de Dios. Usted está alineado con el blanco. Solo necesita un toquecito. Amén. Esa oración vuela directamente a la presencia de Dios, por cuanto no hay nada que la detenga.
Sí, así es como se logra. Cuando usted está bien alineado con Dios, bien enfocado, y para entonces usted está mirando el blanco. Usted no está mirando lo que alguien más dice. Usted no puede suceder. Esto no puede suceder. Y esto no puede suceder. Usted más bien está mirando lo que usted sabe que sí sucedió. Mire su blanco. Vea en dónde ellos pegaron en el blanco. Si ellos pegaron en el blanco en aquel día, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Enfoque en dejando afuera todos sus credos y cosas con las que usted se enredó. Regrese a la palabra, luego confiese su incredulidad y permita que Dios tome su Espíritu Santo y así enfocará su mirada directamente en Jesucristo. Entonces estaremos mirándolo a Él y no lo que alguien más diga. 58. Ni siquiera lo que diga el doctor, tan bueno como pudiera ser, él tiene su lugar. La iglesia, tan buena como ella, tiene su lugar. No negamos eso, pero eso tiene, todo tiene su lugar. Disparará, pero no pegará en el blanco. Solo aquellos que esperan a Cristo por segunda vez, ese es el blanco. Depende de qué usted está mirando, ¿sí? Ahora voy, vean. La fe está diseñada para hacer esto. La misma fe hoy ve las mismas cosas. La fe de la iglesia hoy debería ver el mismo programa de Dios. Quiero que no fallen en ver esto. La iglesia hoy, que es llamada de Dios, ciertamente verá el programa de Dios, porque el programa de Dios está escrito aquí, el plano del Espíritu Santo por medio de la fe. Es el que la lee y la pone junta. 59. Entonces, ¿cómo podría un hombre decir que él está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice una cierta manera de hacer algo en la Biblia y este hombre entonces viene y dice, oh, bueno, eso es fanatismo? ¿Podría el Espíritu Santo ser el verdadero Espíritu Santo negar su propia palabra? La congregación dice, no, no, tiene que darse con la palabra porque es Dios, ¿ven? ¿Qué está usted mirando? ¿Qué está viendo? Nosotros debemos ver a Jesús, y la única forma en que vemos a Jesús es viendo la palabra. Esto es el símbolo natural del Espíritu. ¿Entiende lo que quiero decir? Ella es la letra que el Espíritu vivifica. ¿Lo ven? Esto es la letra que... Y el Espíritu vivifica esta letra y la hace una realidad. ¿Sí? 60. Moisés miró por fe, y hoy día el hombre que ve el programa de Dios hace lo mismo. Mira por fe. Más adelante Moisés vio esta gran cosa. Cuando el pueblo se metió en problema, ¿qué hizo él? Él hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y dice que cuando eran mordidos por las serpientes, por causa de su incredulidad, que todo el que miraba a esta serpiente vivía. Noten, el hombre que simplemente venía y miraba. Miren el palo, la vara en que estaba. Era un pedazo de árbol que fue cortado allá en el desierto. Probablemente un pedazo de mezquite o algo así que ustedes tendrían aquí, madera dura o lo que pudiera ser. Ya había sido separada de su crecimiento natural. Estaba muerta dentro de sí misma. El bronce era probablemente un pedazo de los cascos de los romanos o algo que ellos habían recogido en el despojo y fue moldeado y juntado y convertido en una serpiente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, miren, párrafo 61. Si la gente iba allí solo como a un ídolo para mirar a esa serpiente, ellos no recibían nada. Pero cuando el verdadero creyente iba allí y miraba a esa serpiente con la verdad revelada espiritualmente, esa serpiente en sí misma, siendo que estaba en la forma de una serpiente, representaba el pecado ya juzgado. Ellos veían el pecado, su incredulidad, ya juzgado desde la serpiente del jardín del Edén. Y la serpiente estaba hecha de bronce, lo cual significa juicio divino. ¿Ven? El altar estaba hecho de bronce, altar de bronce, sobre el cual se ofrecía el sacrificio. Bronce, juicio divino. 62.
El gran profeta Elías, cuando él miró los cielos en los días de su ministerio, los 3 años y medio, y no había nada de agua, él dijo que los cielos parecían como bronce. ¿Qué era eso? Juicio divino sobre una nación incrédula al mensaje de Dios. Su fe estaba tan opaca que no pudieron verlo en aquel día. Yo me pregunto hoy si vemos todos los hidrógenos y oxígenos y las bombas y cosas que hemos creado, me pregunto si no vemos una nación, un tiempo que se ve como de bronce. Es juicio divino. 63. Hemos llegado a ser tan profundos en nuestros intelectos. Hemos educado a nuestros hijos a tal grado que tenemos un montón de sabelotodos. Y tenemos lo que tenemos, aún nuestras iglesias y demás, y nuestros hijos yendo a seminarios, saliendo aquí y van allá y aprenden algún PhD y LLD. Permítanme decirles algo. Cada vez que él obtiene uno de esos títulos, él se aleja más y más de Dios. Dios es tan sencillo. La razón que el hombre no puede encontrar a Dios es que él no se vuelve lo suficientemente sencillo. Alguien dijo, hermano Branham, ¿cómo ve usted visiones? 64. No soy yo, ¿ven? Uno tiene que salirse del cuadro. Dios hizo una promesa. Dios tiene que quedarse con esa promesa, pero uno tiene que ser lo suficientemente sencillo para apartarse de su propia manera. Alguien dijo, este sería un gran hombre si él tuviera un LLD de nuestro colegio. Si así fuera, se mueve otro tanto aparte de Dios. Yo dije, hoy día el hombre puede enviar un mensaje hasta la luna, pero él pisotea una hoja de grama la cual no puede explicar si tuviera que hacerlo. Dios se esconde en la simplicidad. ¿Ven? Ustedes no pueden hacerse lo suficientemente sencillos. Un hombre recibe una educación y cuando menos sabe, él es tan grande que no puede humillarse. Y Dios es tan grande que él se humilla y se esconde del pecador. Jesús le dio gracias a Dios por eso. Él dijo, te doy gracias, Padre, creador de los cielos y la tierra, que has escondido esto de los sabios y entendidos, y se lo revelas a los niños que quieren aprender. La manera de conocer a Dios es haciéndose sencillo. La manera de subir es bajando. 65. ¿En qué dirección está el polo norte o sur? Ustedes están parados en el espacio, ¿ven? La manera de subir es bajando. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado, ¿ven? Nosotros debemos humillarnos, no tratar de saber demasiado. Simplemente conozcan una sola cosa. Dejen todo lo demás fuera del enfoque y miren solamente a Jesucristo. Amén. Si usted no sabe escribir su nombre, eso no tiene nada que ver con ello. Solo enfoque su corazón en Cristo y su voluntad y observe lo que sucede. Sí, ciertamente. 66. Miren, muchos fueron allí y miraron y dijeron, allá está una gran serpiente. La gente va ahí y es sanada al mirar a la serpiente. Quizás será mejor que tomemos a la familia y vayamos allá. Uno oye tales cosas hoy. Hay un gran sanador que va a venir a la ciudad y él, miren, todos iremos allá y seremos sanados. Miren, cuando ustedes piensan de esa manera, ciertamente tienen su cámara desenfocada. Sí, señor, enfocada, enfóquenla en Jesús y solamente en él. Miren hacia él y verán cuál es el propósito de Dios. Miren, cuando ese hebreo iba allí y miraba a esa serpiente de bronce y decía, ese bronce, esa serpiente significa pecado ya juzgado. Bronce es juicio divino sobre ella.
y Dios ha juzgado mis pecados, y yo soy, por medio de esta serpiente de bronce, la cual representa algo que ha de venir, pecado ya juzgado, yo soy libre. Él entonces era sanado. Eso es correcto. 67. Y hoy Jesús dijo en San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si ustedes pueden mirarlo a él, no como a un hombre de iglesia, no como a un profeta, no simplemente como a un buen hombre, no como una tercera persona de una Trinidad o algo así. Si ustedes más bien pueden mirarlo a él como siendo Emmanuel mismo, el cual bajó y dio su vida y fue levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. 68. Si ustedes pueden enfocar su cámara hasta ver eso y saber que le costó la vida a Dios mismo. Cuando él creó su vida aquí, él no tuvo que darla. Él la puso gratuitamente. Él era Dios. Él no tenía que morir, pero lo hizo gratuitamente. Dio su propia vida para que pudiera traer hijos a él, para que su obra pudiese continuar. Las obras que yo hago. Juan 14:12. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Si esas cosas pudieran ser hechas de esa manera, y ustedes pueden verlo a él, y solamente a él, entonces ustedes tendrán su cámara bien enfocada, al grado que Dios podrá usarlos a ustedes. Ciertamente. 69. Miren, si ustedes simplemente miran allí y dicen, yo tengo un crucifijo colgado en mi automóvil, yo tengo uno en mi casa, una cruz, eso está bien, pero no se trata de eso. No es eso de lo que él está hablando. Usted tiene que entender que Dios sabe que usted es un pecador y que usted ha confesado sus pecados y que Dios ha cargado la iniquidad suya sobre él, sobre sí mismo, y se hizo hombre. Él cruzó su manera de ser y bajó de ser Dios para ser hombre, para que él pudiera morir en lugar suyo, para darse a sí mismo por usted. Y usted confesó su pecado. Y no un cloro inventado, sino un poder de Dios que fue hecho sangre, para que él pudiera quitar la sangre pecaminosa de ustedes por medio de deseo sexual y hacerlos un hombre y una mujer de Dios, libres. Allí lo tienen. ¿Qué están ustedes mirando? Usted dice, oh, yo pertenezco a las asambleas de Dios, yo pertenezco a la Pentecostal Unida, yo pertenezco a la Metodista, a la Bautista. Usted todavía se está enfocando mal. Enfóquese bien en Jesucristo, amén. Oiga la respuesta a venir. Todos tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Párrafo 70. Sea persistente, como la mujercita sirofenicia. No importó cuántas decepciones tuvo. Mientras venía, ella todavía se había enfocado en que ese era Dios. Y ella vino a él y obtuvo lo que pidió, porque tenía el enfoque correcto. Ella lo tenía. No importaba cuántos vientecitos vinieran y dijeran, los días de los milagros han pasado, tu esposo te dejará. Eso no le molestó a ella en lo más mínimo. Esa bala fue directo a su punto. Amén. Nosotros podemos enfocarnos en tiempo. Entonces estamos esperando que él venga. Ese es el que va. Oh, hermanos, vean, ustedes tienen que captar el propósito. Tienen que llegar a saber lo que es. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Miren, predicado este servicio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de abril del año 1963.
Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, fíjense en la puerta de las ovejas. Allí había gente. Dios siempre ha tenido una manera para que el hombre busque la salvación. Aquella serpiente de bronce, la gente tenía que mirarla. Correcto. Y en la puerta de las ovejas, ellos tenían que mirarla. Esa gente se sentaba allí. Pensamos que era un hospital. Había muchos enfermos y afligidos. Había miles, multitudes acostados allí. Era como un hospital hoy. Las manos tiernas de sus seres queridos les atendían exactamente igual a como lo harían hoy en un hospital. Ellos estaban esperando. Sus ojos observaban esa agua. Había cinco pórticos donde estaba la puerta de las ovejas. Está fuera de Jerusalén. Y allí, o la puerta. Y entonces cuando él venía, observaba. Tenía que haber algo sobrenatural aconteciendo. Y tan pronto sucedía aquel fenómeno sobrenatural, ellos corrían hacia el agua. Fíjense en la iglesia hoy. Dios quiere que esperemos lo sobrenatural cuando su palabra es hecha manifiesta y vindicada. Y hoy huimos de ese, porque no está conectado con nuestras organizaciones. ¡Bien! 72. En la puerta de las ovejas, ellos esperaban el movimiento sobrenatural. Dios siempre se ha movido a través de su pueblo, por medio de una vindicación sobrenatural de su promesa. Él prometió que lo haría. Cuando ellos veían esa promesa empezar a moverse en algo sobrenatural, ellos se apresuraban para obtenerlo. Y hoy en día, el Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios, está en la tierra moviéndose, mostrando cosas. Y la gente le huye en vez de entrar en ello. La palabra hecha carne y vindicada, las mismas cosas que Él hizo y prometió que nosotros haríamos, haciendo las mismas cosas. Y si eso no está conectado con nuestros grupos, no tenemos nada que ver con ello. Correcto. 73. Jesús fue y encontró a un solo hombre en toda la iglesia. Usted dice, ¿sana Dios a todos? No, Señor. Y hermanos pentecostales, permítanme decirles esto. Ustedes están esperando un tiempo por venir cuando habrá hombres aquí en la tierra que irán a los hospitales para librarlos y, digamos, para vaciar todo el hospital. Jamás sean engañados de esa manera. Créanme. Ustedes creen que eso es una mentira. Eso nunca aconteció cuando Jesús, digamos que aquello era un hospital. Él entró allí por la guianza del Espíritu. Él halló a un hombre que él sabía que estaba dispuesto. Y él le habló a ese hombre y le declaró lo secreto de su vida. Se lo dijo allí. No era que él no podía caminar. Podía caminar. Pero era que alguien le ganaba, corriendo. Él dijo, entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Ven. Él no era ciego, ni era sordo, ni era mudo. Él no era inválido. Él tenía algún tipo de enfermedad retardada. No lo iba a matar. Él había tenido por 38 años. Y él intentaba llegar allí, pero alguien que estaba en mejores condiciones que él se metía. Y entonces la virtud del ángel se iba. 74. Hoy vamos y encontramos a un hombre de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Ve una visión, o va y hace una cosa como esa. Y ellos dicen, pues aquí está Jones, sentado en la esquina. Déjeme ver que ustedes, sanadores, lo sanen a él. ¿Pueden ver a ese mismo diablo que le dijo a Jesús con un trapo envuelto alrededor de su cabeza? Y dijeron, lo golpearon en la cabeza con un palo. Y dijeron, se pasaban el palo los unos a los otros. Dijeron, dinos quién te golpeó y entonces creeremos que eres profeta. Pues antes que el mundo comenzara, él sabía quién tenía ese palo en la mano. Men, él no hizo payasadas para nadie. Él hizo exactamente lo que era la voluntad de Dios. Y la iglesia hará la misma cosa. Ven, la puerta de las ovejas. Pero ellos estaban vigilando por algo, estaban esperando algo.
Párrafo 75. Miren, si ellos decían, oh, bueno, iremos allá y veremos lo que hacen los demás. Veremos si eso tiene aspecto de sobrenatural. Ellos nunca recibirán nada. Pero es ese hombre que tuvo que esforzarse. No se sentó en la parte de atrás, sino al frente. Ese hombre que esperó el llamamiento al altar. Ese hombre que esperó para ver algo sobrenatural. Como este hombre aquí, el hijo del hermano William, criado en una familia pentecostal. Pero sin embargo, una vez parado en una reunión donde su papá se sintió guiado a enviarlo, y allí estaba ese joven parado allí, y él vio la mano sobrenatural de Dios y rápidamente se hizo cristiano. Él estuvo dispuesto a aceptarlo, pues vio el movimiento del agua. Él sabía que había algo sobrenatural. 76. No es un unirse a la iglesia, estrechar las manos de un millón más que el 44, una iglesia nueva, un edificio nuevo o algo nuevo. Era una vida nueva que vino por medio de un movimiento sobrenatural, lo cual ellos estaban esperando que sucediera. Ellos conocían cada cierto tiempo, entonces descendían y así pues esperaban. Miren, si eso no está aconteciendo todo el tiempo y estamos en la azotea saltando alrededor, pensamos, bueno, nos diremos de esta iglesia. Esto se ha enfriado. ¡Qué tontería! ¿Cómo es que no podemos esperar? Abraham no esperó. Él no pensó que Dios se había enfriado. Él esperó 25 años y entonces vio la mano de Dios moverse. Ellos esperaban en la puerta de las ovejas, mes tras mes, bueno, que fuera. Por eso solo movimiento sobrenatural. Pero lo esperaban. ¡Oh, hermanos! Ellos lo estaban esperando. Párrafo 77. Y hoy día nosotros hemos perdido esa visión. Pentecostés. Hemos perdido algo. Miremos a Cristo. Nuestras denominaciones se han extendido a tal grado que ya se han ido bien lejos. Y ahora están peleando y tratando de obtener más iglesias y más grandes y clases más refinadas y predicadores más educados y lo demás. ¿Y qué tenemos? Nos hemos alejado de la mera cosa que Dios nos dijo que miráramos. ¿Qué están ustedes mirando? Miren y vivan. Eso es lo que debemos hacer si esperamos vivir. Otros tal vez se burlaron de ellos. Dijeron, ese montón de aleluyas, allá, ahí alrededor de ese estanque. Pues ellos dicen que es un, pues no es nada sino el viento. Vino el viento, baja y sopla el agua hacia atrás. No para ellos. Era el ángel de misericordia, era el ángel de sanidad. Yo creo que era el ángel, aunque parezca tan sencillo. Pero ve ustedes, Dios se esconde en la simplicidad. Amén, gloria a Dios. Párrafo 78. Ellos han venido a la reunión y dicen, hermano Branham, yo no sabía que usted era un aleluya. Porque me fijé en todo ese grupo gritando y clamando y haciendo bulla mientras que usted estaba hablando. Y gritando amén y así sucesivamente. Pues eso no es nada sino emoción. Pudiera serlo para ustedes que no creen. Pero para nosotros que hemos gustado de las cosas buenas de Dios. Nosotros lo que sabemos lo que es el Espíritu Santo. Usted dice, esa gente hablando en lengua simplemente están balbuceando algo. Ellos solo, es solamente intelectual, es solamente algún entusiasmo. O alguien dice, pudiera ser así para usted. Pero para ese sobre el cual está cayendo, para él es diferente. Sí, señor. Sí, señor. Usted dice, bueno, mire, usted sabe, es simplemente el día de esa cosa ahí. Ay, bueno, la gente no creerá eso. Eso no detendrá en lo absoluto el verdadero movimiento de Dios. Jesús vino justo en medio de la incredulidad, pero eso nunca lo detuvo a él para nada. Él siguió adelante. Amén. Párrafo 79. La gente hoy, no importan cuánto traten de decir que es fanatismo, la gente sigue creyéndolo. Ellos no pueden explicarlo, no saben lo que es, ellos no saben. Ellos tienen una idea de lo que es, como Benjamin Franklin con un cometa en la mano. Él dijo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Él sabía que tenía algo. Así también este hombre y mujer que quizás no pudieran decirles a ustedes qué son los átomos o cuántas moléculas hay en un átomo, pero ellos saben que tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos lo enfocaron con la palabra de Dios, lo que Pedro dijo el día de Pentecostés.
Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ese pecado confesado cae en esa sangre, toda sangre es remitida. La sangre remite el pecado y el hambre, perdón, y el hombre se para con un hijo de Dios. Amén. Párrafo 80 por último. Entonces él está enfocado. Pedid lo que quisiereis y os será hecho. Entonces, de una manera u otra, parece que usted conoce la voluntad de Dios. De una manera sobrenatural, hay un movimiento. Algo dentro de usted le dice, ven aquí y haz esto. Ve allá y haz aquello. Vea, hay algo dentro de usted que siempre golpea en el blanco exactamente como debe ser. ¡Oh, cuán maravilloso! Tenemos que terminar porque ya se está haciendo demasiado tarde. Solo unos minutos más. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado, miren, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, miren, párrafo 81. Aquella gente quizás se rió, pero eso no los detuvo a ellos. Ellos esperaron de todas maneras. Quizás la gente diga, nuestra iglesia, nuestros hermanos, el enfriamiento del mensaje, así por el estilo. No se ha enfriado, es que estamos esperando el movimiento del agua. Yo estoy esperando ver que algo suceda. Yo estoy aquí en Tucson ahora. ¿Por qué? Yo no sé, el agua me movió para acá. Yo estoy esperando ver que algo suceda. Va a suceder. Yo les dije, cuando vine aquí el otro día, algo sucederá. Habrá un trueno o un estallido, o esos sellos serán revelados. Obtengan la cita, a las cintas y averigüen si es correcto o no. ¿Ve? Y nosotros esperamos el movimiento del agua. 82. Vimos algo allá lejos, en una parte del desierto al norte de Tucson. Lo mismo que le dije aquí mismo antes que sucediera. Yo estaba quitándome unos cabellos y eso, la cosa estalló y estremeció toda montaña. Las rocas rodaron y lo demás de esa manera. Y el Espíritu Santo se envolvió y dijo, regresa a tu hogar inmediatamente porque los siete sellos serán abiertos. Consigan las cintas y dense en cuenta. Eso fue así, dice el Señor, dicho antes que sucediera y todo. Averigüen si es verdad o no. Cuando yo haya partido, eso seguirá bien viviendo. Estamos en el tiempo del fin, amigos. Yo estoy esperando que Jesús venga. Eso bendito Señor, ese bendito Señor Jesús, a quien yo he amado y a quien le he entregado mi vida siendo un joven, yo todavía estoy esperando que Él venga. Yo creo que Él vendrá, aunque tarde como Abraham. No obstante, yo me fortalezco y me enamoro más de Él, expresándome diariamente a Él. Yo sé que cada creyente aquí hace la misma cosa. No importa lo que otros digan. Oh, tú eres un anticuado. Tú deberías venir. A mí no me importa lo que ellos digan. Yo todavía le creo a Dios. Yo enfoqué bien en la palabra y sé que eso es verdad. Nadie ha podido moverme de ella aún. Mientras que Dios mantenga mi corazón fijo en esa palabra, yo me quedaré allí. Amén. 83. Elías. Él. Un día cuando él estaba esperando que algo viniera para traerle ayuda a la gente, él miró y miró hasta que el anciano de 80 y tantos años de edad ya estaba demasiado cansado como para subir la montaña, después de haber estado ayunando, orando, pero Dios le dijo que si ellos se arrepentían, algo sucedería. ¿Qué estaba él mirando? Él envió a su siervo y le dijo, sube allá y mira, mira, algo va a suceder. Habían pasado 3 años y medio, nada de lluvia, ni una nube. No caía ni siquiera rocío, pero dijo, ve y mira. Y Elías o Jesse se paró allí, miró y miró y miró. Él no veía nada. Regresó y dijo, no veo nada. Regresa otra vez. Amén. Regresa y quédate hasta que suceda. 84. Y Elías regresó. Quise decir, Jesse miró y miró y miró. Y Elías, con esa cabecita calva sentado allí en el sol y sus bigotes y su barba
barba blanca y esos bracitos de áspero huesudo sobre sus rodillas huesudas, él dijo, Señor Dios, a medida que comenzó a orar, dijo, regresa otra vez ahora, amén. ¿Qué estaba él haciendo? Él estaba esperando que Dios cumpliera su promesa, sin importar lo bronceado que se veía la cosa o cuánto su juicio había sobre ella. Eso es correcto. Alguien dijo el otro día, él dijo, hermano Branham, usted cree eso y usted habla tanto en contra de las religiones organizadas. ¿Qué le hace a usted hacer eso? Yo dije nada en contra de los hermanos en esa organización, pero yo lo estoy en contra es el del sistema. Como los discípulos yendo a embalsamar el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo estaba casi listo para podrirse, ¿correcto? Había una inundez horrible, pero ellos se quedaron con eso. 85. Es la misma cosa hoy día. Aunque la iglesia se ha enredado toda, está en toda clase de condiciones, está separada en ismo, formalidades y de todo. Pero yo tengo que quedarme con ella. Debemos quedarnos allí. Tenemos que quedarnos allí porque la amamos. Hay algo en nosotros, impulsándonos. Los latidos de nuestro corazón nos dicen, quédate con ello, porque habrá una resurrección un día y de allí Dios lo sacará. Amén. Sí. Maravilloso, Señor Jesús. Muy bien. 86. Encontramos que Elías siguió mirando hasta que vio apenas el tamaño de la mano de un hombre. Ahora la incredulidad hubiera captado eso rápidamente. ¿Es lo mejor que puede hacer? ¿Ven? Si eso es todo lo que puede producir, bueno, quédate con ello. ¿Pero qué era eso? Él estaba esperando por la sobrenatural. Él sabía que solo la mano de Dios podía hacer eso. Y cuando él vio esa mano, J-E-S-U-S, Jesús, él tuvo fe. F-E, sí. Y cuando él la vio, dijo, una lluvia grande se oye. ¿Qué era eso? Él aceptó el primer movimiento. 87. Oh, incrédulos, en esta mañana, ustedes que han estado todos enredados en sus bautismos en agua y todo lo demás, permitan que el Espíritu de Dios abra sus ojos y le muestre apenas una cosita y entonces comiencen desde allí. Una lluvia grande se oye. Ustedes que creen en credos en vez de en la palabra, regresen a la palabra y vean el primer pequeño movimiento. La fe lo aceptó. Allí está lo que estoy esperando. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Vemos al Espíritu Santo cayendo en los últimos días. Vemos señales y maravillas observando lo que está sucediendo. ¿Ven? ¿No lo ven ustedes? ¿Qué están ustedes mirando? Eso es exactamente lo que Dios dijo que acontecería. Permitan que la fe lo agarre. Digan, yo también lo quiero. 88. Miren a Elías. Cuando él lo aceptó, ustedes saben que su vida debió haber sido renovada. Él pasó al carro de acá. Él corrió delante del carro, siendo que antes no podía ni siquiera subir la colina. Él corrió delante de sus caballos veloces. Saquen los barriles de agua. Una lluvia grande se oye. El primer pequeño movimiento. Gloria al primer pequeño movimiento en el estanque de Bethesda. Ellos se apresuraron para llegar a ello. Amén. Si la gente aquí, si ustedes no han recibido el Espíritu Santo en esta mañana, si ese primer pequeño sentir le dice, esa es la verdad, ese hombre está diciendo la palabra que es la verdad, entonces apresúrense lo más que puedan. No esperen. ¿A qué están ustedes mirando? La hora es más avanzada de lo que ustedes se imaginan. Muévanse hacia ella tan rápido como puedan. ¿Por qué? Cuando Elías vio ese movimiento, era la evidencia de una oración contestada. 89. Oh Dios, ojalá que cada persona aquí, esta mañana, que siente ese Espíritu Santo en nuestra presencia, en estos momentos, pudiera darse cuenta de eso. Esa es la evidencia de una oración que ustedes oraron y que han sido contestada en la presencia de Dios. Todo aquel que desee el bautismo del Espíritu Santo, si usted siente ese pequeño sentir maravilloso, diciendo lo que yo creo que esa es la verdad, si usted piensa que esa es la evidencia de mi oración contestada, levante sus manos y diga, Dios, yo lo recibo ahora. Entonces, algo sucedería. Depende de 90. Dios nos da señales a cada uno.
Dios nos da señales a cada lado y nosotros seguimos como si nada y no les ponemos atención. Sí, oh hermano, Elías sabía que eso era una respuesta a la oración. Jonás rehusó ver cualquier cosa que fuese contraria. Él estaba en el vientre de la ballena, en el fondo del mar, pero él dijo, eso me esconderé. Él dijo, una vez más miraré hacia tu santo templo. ¿Qué estaba él mirando? Él en realidad no podía ver el templo, pero él vio la promesa que había sido hecha por el templo. Oh Dios, si nosotros tan solo pudiéramos ver la promesa de la palabra que Cristo prometió, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y todo lo que pidieran recibirán. Si tan solo pudiéramos ver eso y con el primer movimiento entrar rápidamente en ello, no esperen más. ¿Qué están ustedes esperando? Dios contesta sus oraciones y coloca las cosas a su alrededor. Y entonces ustedes dicen, bueno, mire, déjeme ver, ¿qué diría fulano de tal? Oh, no hagan eso, miren a Cristo, miren lo que él dijo. Yo estoy allí, dos o tres estén congregados en mi nombre. Yo estoy allí en medio de ellos, pidan y recibirán. Qué promesa divina. Él rehusó ver cualquier cosa que lo haría dudar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, miren, párrafo 91. Si el diablo le dice a usted, dice, mira, espera un momento, quizás tú estés un poquito mejor esta noche, cuando el avivamiento comience, pudiera ser justo, eso pudiera estar bien, pero no espere hasta que el avivamiento comience, sea, hágase parte del avivamiento ahora mismo. Dios quiere comenzarlo en usted. Dios quiere comenzarlo en la iglesia. El Espíritu Santo tomará el mensajero, entonces, y enviará el mensaje. Dios vindicará ese mensaje con grandes señales y maravillas. ¿Ven? Rehúsen ver cualquier cosa que los haga dudar. Jonás lo hizo, y Dios lo liberó del vientre de la ballena. Ciertamente, sí, Señor. 92. Cuando incluso todos sus amigos le habían dado la espalda y todo iba mal, Jod se mantuvo mirando hacia el cielo. Algunos de ellos le dijeron, tú eres un pecador secreto, tú estás mirando. Jod, ¿para qué estás mirando así hacia arriba? Por cuanto tú has pecado, Dios ya te ha probado lo que él te ha hecho. Tú eres un pecador secreto, Jod. Pero Jod sabía que él no era pecador. Él más bien había cumplido con cada palabra que Dios había requerido ese holocausto. Ese holocausto era todo lo que Dios había pedido. Dios solamente había demandado ese holocausto. Y Jod sabía que él había hecho el sacrificio de holocausto. Dios solamente le pide a usted que crea su palabra. Amén. Amén. Él no le pide todos estos ismos y credos y todo lo demás. Él solo pide que usted crea en él. El que cree en mí, amén y amén. El que en mí cree las obras que yo hago, mirad a él todos los confines de la tierra y vivid. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén y amén. Sí, Señor. No esperen más nada. Miren. Jod se paró y miró. Él vio su carne toda corrompida. Vio sangre sobre él. Vio sarna sobre él. Su esposa vino. Los miembros de su iglesia lo abandonaron y lo acusaron de ser un pecador secreto. Su esposa vino y le dijo, te ves miserable. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, como mujer fatua has hablado. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito el nombre de Jehová. En ese momento, cuando él se quedó con la palabra,
Entonces los relámpagos empezaron a destellar, los truenos rugieron, y el profeta miró hacia el cielo, y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días, él se parará sobre esta tierra, y aunque después que los gusanos de la piel hayan destruido este cuerpo, no obstante, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré. 94. Observen. Primero, él es llamado Redentor. Luego, él es Dios. Yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días, él se parará sobre la tierra. Después que los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos le contemplarán y no otro. Cuando él estaba muriendo y su cuerpo pudriéndose, mientras él estaba en la carne, él miró hasta que vio la resurrección, aleluya, y sabía que él estaba incluido en ella, por cuanto estaba guardando la palabra de Dios. Mire y viva, mi hermano. Amén. Él vio cuál era el propósito de Dios y lo cumplió. Dios tenía una razón para probar a Jod. Él ha tenido una causa en probar al pueblo. Todo es hecho por una razón. Él está haciendo la misma cosa hoy. Él nos envía señales y maravillas entre la gente. Él envía la verdad del evangelio y deja que ellos le pasen por encima para mirar algún credo. Niegan la verdad genuina y aceptan un credo. Niegan esto y toman eso, sabiendo que la Biblia enseña contrario a eso. Pero él lo hace como una prueba. Entonces no habrá excusa en el día del juicio. Oh, hermanos. 95. Miren lo que está prometido en los últimos días. Ya para terminar, permítanme decir esto antes que terminemos. Miren lo que está prometido en los últimos días. Miren lo que él ya ha hecho en estos últimos días. Él ha derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo. Trajo de nuevo el Pentecostés original otra vez. Trajo de nuevo el bautismo original del Espíritu Santo. Trajo de nuevo el bautismo en agua original. Trajo todo de nuevo a su original. Y así ha seguido y nos ha traído la evidencia original de Cristo, al mostrarnos visiones y profecías que no han fallado ni una sola vez. Y así, moviéndose con todo de la misma manera, para mostrar que está más allá de la mente humana. Ellos no podrían hacer eso. Es Dios. 96. Miren, esa gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Cualquier erudito de la Biblia sabe que ese era el ángel del pacto, Jesucristo. Hebreos capítulo 11 dice que Moisés abandonó Egipto teniendo el reproche de Cristo por mayores riquezas que lo de Egipto. ¿Ve? ¿Qué era eso? Era Cristo en el desierto. En Juan 16, discúlpenme, Juan 6, cuando ellos estaban tomando la comunión o lo que fuera, partiendo el pan y disfrutando de un tiempo tremendo allí en el jubileo, Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió de Dios, del cielo. El que come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día de él en los días postreros. Él sabía que lo haría. Él dijo que él era el pan de vida. 97. Ellos dijeron: tú te haces a ti mismo Dios. Tú te haces a ti mismo. Dijeron: pues nosotros sabemos que tú estás loco. Loco significa demente. Nosotros sabemos que tú estás loco. Tú eres un hombre que no tiene más de 50 años de edad. Y aquí tú dices que tú viste a Abraham. Nosotros sabemos que tú estás loco. Tú estás fuera de sí. Tú eres un fanático religioso. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy.
Amén. ¿Qué era yo soy? Esa luz ardiente en esa zarza, Moisés la vio. Él la observó todos los días de su vida y le guió directamente a la tierra prometida. Esa misma luz bajó y estaba parada allí. Y él dijo, yo soy, antes que Abraham fuese. Yo soy esa zarza ardiente. Yo soy el que soy, aquel ángel de luz. Yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Amén. 98. Unos días después de la resurrección, Saulo de Tarso iba camino a Damasco a perseguir a los pentecostales. Y mientras iba camino hacia allá, hubo una gran luz que bajó y le cegó los ojos. Ninguno de los demás pudo ver esa luz, pero él sí. Fue tan brillante para él que le cegó los ojos. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Aquella misma luz que estaba en la zarza ardiendo, la misma luz había venido de Dios y vuelto a Dios. 99. Y nosotros tenemos una fotografía de esa misma luz entre nosotros hoy, haciendo las mismas maravillas y los mismos milagros y las mismas señales, y aún así andamos buscando otra cosa. La verdad del Evangelio, de la vindicación de la palabra, este bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, estas cosas que nosotros enseñamos son absolutamente la verdad. ¿Dónde son ellas vindicadas? La congregación dice amén, amén. Uy, me siento religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí, porque Él lo ha probado alrededor del mundo una y otra vez y nunca ha fallado ni una sola vez, amén. ¿Qué están ustedes mirando? ¿Qué están ustedes esperando? Ajá, es tiempo. Las aguas están siendo agitadas. Entren ya. Las señales de los últimos días. Habrá luz en el tiempo de la tarde. Ustedes saben, sí, habrá, dijo Haywood. Y eso es correcto. La senda a la gloria seguramente hallarás. Sí, en estos últimos días ustedes lo harían. Párrafo 100, miren. Depende de lo que ustedes están mirando. Miren lo que ha acontecido. La columna de fuego. El Espíritu Santo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora miremos, creamos, entendamos que estamos viviendo en los últimos días, estamos en las últimas horas y estamos en los últimos minutos de la última hora. Yo tengo una película y quizás se la traiga al hermano Outlaw en algún momento para mostrarles eso en un servicio del miércoles por la noche, la cual fue hecha en Jerusalén. La llaman 3 minutos para la medianoche, para que vean lo que la ciencia ha dicho. La Biblia dice, Jesús dijo, cuando veáis la higuera y los demás árboles retoñando, Israel regresando como nación, ellos son una nación. Vemos también los otros árboles, los metodistas teniendo sus retoños, los bautistas teniendo los suyos, los católicos teniendo los suyos, todos los demás teniendo los de ellos, los pentecostales a través de Oral Roberts teniendo los suyos, todos los demás teniendo sus avivamientos, echando su pámpano. Entonces sabed que el tiempo está a la mano. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de abril del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 101, dice, vemos a Israel en su patria, con su insignia levantada en alto. La estrella de David es 6 puntas. Tiene su propia moneda. Es una nación independiente con su propio ejército. Tiene todo. Ella es Israel. ¿Qué es? Ella está allí, lista para la purificación de donde Dios sacará a esos 144,000. Miren la iglesia hoy. Está en su caos, toda confundida y lo demás.
está mirando. Y nosotros tenemos más aquí. Tenemos más que ellos. Nosotros somos esto, aquello y lo otro. Párrafo 102. Pero esa novia está esperando la venida del Señor Jesús, lo cual esa secreta venida de Cristo vendrá y arrebatará a su novia en la noche, como un lirio que yo leí de Romero y Julieta una vez. ¿Cómo es que él vino con una escalera y sacó a su novia entre ellos? Eso es lo que Jesús vendrá un día y buscará a ese que no está mirando sus credos, sino mirando a Cristo, esperando que Él venga con su corazón centrado. Ellos eran parientes consanguíneos, como Isaac y Rebeca, parientes de la misma sangre. A eso tenemos que llegar nosotros, a parentesco consanguíneo con Cristo, por medio del sacrificio cuando nuestros pecados son omitidos por la sangre de Jesús. No por lo que diga alguna iglesia, ni por lo que diga alguien más, sino por lo que la sangre ha hecho y probó que ha sido hecho por medio de la palabra, obrando la misma cosa, llevando a cabo el mismo ministerio que él tuvo. ¡Amén! Párrafo 103. ¿Qué están ustedes mirando, iglesia? ¡Oh, estos últimos días! ¡Oh, él ha estado entre su pueblo! Y nosotros lo hemos olvidado. Él se sentó justo en medio nuestro y no lo supimos. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Y tal vez muchos se irán y se olvidarán. Quizás muchos que están enfermos olvidarán creer y anclar su fe donde debería estar ahora, el verdadero. Ciertamente el estanque está agitado. Las aguas se están abriendo hacia atrás de lo natural, mostrando lo sobrenatural. El Espíritu Santo está aquí, tomando a un grupo de gente normal, inteligente, sentado aquí, bien vestido, bien educado, mirando. El Espíritu Santo cae sobre ellos y algo los hace dar vueltas. Ellos gritan, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Qué es lo que sucede? El movimiento del agua. ¡Amén! Párrafo 104. Pecadores sentados allí, descarriados, prostitutas, borrachos y todo lo demás son santos, piadosos. Ustedes no pueden poner un dedo de reproche sobre sus vidas en ninguna parte desde que ellos lo recibieron. ¿Qué es el movimiento de las aguas? ¿Qué están ustedes mirando? El Espíritu Santo cae entre nosotros. Hace un rato estaba sentado allí con el hermano Utran, señalándole personas que están aquí con enfermedades y cosas. Y puede suceder ahora mismo, mostrando así las diferencias, cosas que han sucedido en vidas y lo demás. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué estamos nosotros esperando? ¿El movimiento del agua? Ya se está moviendo. Muy pronto el ángel se irá y toda la virtud se irá. Y entonces no quedará salvación alguna. Ustedes serán dejados en las tinieblas de afuera. Hay una historia que leí hace unos días. Quiero decir esto ya para terminar. Hay un muchacho que había cometido un homicidio. Él hizo algo malo. Párrafo 105. Bueno, ustedes saben, el otro día me llamaron a un caso casi en Texas. El otro día recibí un certificado de parte de ellos. Decía, salvando una vida. Fuimos allá a ver a ese pequeño ayer. Ese hombre que tomó la fotografía del ángel del Señor, el cual esa noche allá en Houston me criticó y dijo todo lo posible en contra mía. Puso sus brazos alrededor de mí, me abrazó y dijo, imagínese. Hermano Branham, el mismísimo hombre del cual yo dije que estaba practicando hipnotismo, ha venido a salvar a mi hijo de la silla eléctrica. Correcto. Yo hablé allí delante de todos ellos. ¿Y qué hizo el gobernador? Lo perdonó. Oh, hermanos, cuando él iba a morir en 4 o 5 días después, correcto. ¿Por qué? Yo estoy interesado en la vida. ¡Vida! Yo dije, Señor, usted no tiene derecho a quitarle la vida a ese muchacho.
La primera sangre que alguna vez fue derramada fue cuando un hermano derramó la de otro. Él derramó su sangre, pero Dios no lo quitó la vida con pena capital. Él puso una marca sobre él para que nadie lo matara. No se la quiten. Amén y amén. Correcto, nosotros estamos interesados en la vida. 106. Un día, el hijo de una madre había matado a un hombre. Él estaba allí, listo para morir. Y entonces la madrecita se paró junto a la puerta del gobernador y pidieron entrar. Y finalmente uno de los guardias dijo: Gobernador, la madre de ese muchacho está aquí afuera y ella quiere verlo a usted. Y cuando ellos abrieron la puerta y le dijeron: Señora, él la recibirá. La pobrecita se arrastró sobre sus manos y rodillas hasta sus pies y puso sus manos sobre los pies de él y dijo: Gobernador, su señoría, dijo, usted es el único hombre que puede salvar a mi hijo. Por favor, amable señor, yo sé que él es culpable. Él es tan culpable. Su corte de justicia lo encontró a él culpable. ¿Y cuántos de nosotros no somos culpables en las cortes de Dios? Su corte de justicia lo encontraron a él culpable. Él en verdad mató y está sujeto a muerte. Yo sé eso. Pero señor, como hombre, usted no tiene derecho a quitarle la vida a mi hijo. Solo Dios puede dar vida y solo Dios puede quitarla. No lo haga, señor. No, por favor, le ruego con todo lo que pudiese aguantar el corazón de la madre. Y entonces él la despidió. Le partió el corazón tanto las súplicas de esa madre, a tal grado que él fue a la cárcel, a la prisión donde estaba recluido el muchacho, allí en la prisión. Párrafo 107. Es que el hombre se había formado un complejo, casi como lo ha hecho la iglesia hoy. O lo predicas de la manera que a mí me gusta, o ustedes no lo oirán en lo absoluto. Yo no pondré atención, perdón. Estaba sentado allí, hombre tras hombre, había ido a verlo, tratando de hablarle. Él se había fortificado al grado que no estaba dispuesto a escuchar más. Así que el gobernador entró. Él dijo: Hijo, me gustaría hablar contigo. Él dijo: Cállese y váyase de aquí, en su celda. Él dijo: Hijo, he venido a ayudarte. Dijo: Le dije que se fuera de aquí. Así hace la gente hoy con el Espíritu Santo. Sí, váyase. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Y llama a la puerta. Si yo hago eso, tendré que renunciar a mi fiesta de barajas. Tendré que renunciar a esto. Tendré que renunciar a aquello. Tendré que renunciar al credo de mi iglesia. Tendré que dar, ¿ve? Será mejor que usted escuche. Él es el único que tiene perdón. Eso es correcto. ¿Qué están ustedes mirando? Ven. 108. Él había mirado tantas cosas que tuvo miedo de mirar a este hombre. Él mantuvo su cabeza volteada. Así hace la gente hoy con el llamamiento al altar. Ellos mantienen su cabeza volteada. No quieren oírlo. Ellos le dan la espalda a Dios que les está diciendo, esa es la verdad. Una vocecita muy pequeña, como un toquecito. Ustedes saben. Elías, él escuchó el viento fuerte, sangre, fuego, humo, y eso no le molestó a él. Pero cuando él escuchó esa vocecita, salió, oh, esa vocecita que la iglesia ha fallado en oír. Correcto. Así que el hombre trató lo mejor que pudo. El gobernador intentó hablar con el muchacho. El muchacho dijo, oh, usted se va de aquí o lo saco. Él se dio la vuelta y dijo, de acuerdo, hijo, yo hice lo mejor que pude. 109. Cuando él salió, el muchacho miró alrededor arrogante mientras él iba bajando por el pasillo. Y en eso uno de los guardias salió y dijo, gobernador, ¿le fue bien? Él dijo, no, él no quiso escuchar. Ese muchacho saltó. Él agarró los barrotes y dijo, ¿quién eres? ¿Quién era ese? Ese era el gobernador, vino a perdonarte. Ya era demasiado tarde. Él gritó, lloró. Él dijo, piensa en esto. El gobernador estuvo aquí en mi celda para perdonarme y yo lo rechacé.
Y cuando le pusieron la soga alrededor del cuello, antes que le pusieran el capuchón negro, después que hubo dado los 13 pasos, las últimas palabras que él dijo fueron: piensen esto, el gobernador estuvo en mi celda para perdonarme y yo lo rechacé. Y lo ahorcaron. Párrafo 110. Oh, hay más que un gobernador aquí esta mañana. Jesucristo está aquí. Y esa celdita llamada hombre o mujer, él está aquí para dar perdón. No, no lo rechacen. No lo hagan. Hallen su propósito para el cual Dios lo trajo aquí a esta vida. Estamos en una hora muy tremenda, amigos. Ustedes saben eso, como dice ese himno antiguo. Las naciones están en quiebra. Miren qué hora es. Israel está despertando. Las señales que predijo la Biblia. Los días de los gentiles están contados, cargados de horrores. Regresa, oh disperso, a lo tuyo. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos con su espíritu, vuestras lámparas arregladas y limpias. ¿Qué? Hacen la mirada. Vuestra redención cerca está. Eso es correcto. Los falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Eso es correcto. Esta generación desprecia la revelación de Dios. Pero nosotros caminamos donde los apóstoles han andado. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos con su espíritu. Vuestras lámparas arregladas y limpias. Alcen la mirada. Vuestra redención cerca está. Párrafo 111 por último. Eso es correcto. Alza la mirada, hermano, y apártate de todo este dogma del mundo. Mira hacia arriba. Mira a Cristo. Mira a Jesús, como dice el canto. Mira y vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en su palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. ¿Qué están ustedes mirando esta mañana? Mira y vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús ahora y vive. Pues está grabado en su palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. ¿Creen eso? Cantémoslo juntos, ¿se lo saben? Mira y ve, vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en su palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Ahora cantémoslo juntos. Mira y vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús, ahora y vive. Está grabado en su palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Concluyendo la lectura de este glorioso mensaje, titulado Mire, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de abril del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 112 al 123. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Miren. Párrafo 112. ¿Qué están ustedes mirando? Para aquellos que esperan a Jesús por segunda vez, Él vendrá en gloria para salvación, para sacarnos de este mundo pecaminoso, de este pecado y cosas en que estamos. ¿Creen eso? La congregación dice, amén. Miren y vivan. Lo único que ustedes pueden hacer es mirar, aceptar la palabra. Así como la serpiente sobre un asta representó la palabra viviente que sería hecha carne, de igual manera la palabra hoy representa la presencia del Espíritu Santo cuando lo vemos vindicada en nuestros medios. Él está en nuestra celdita esta mañana. ¿No lo escucharán a él mientras inclinamos nuestros rostros? Continúa, hermano. Mira y vive. Mi hermano vive. Oh, mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en su palabra. Aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. El hermano Branham empieza a tararear. Mira y vive. Mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en su palabra, aleluya, es tan solo que miremos y vivamos. 113. Mientras tiene su rostro inclinado, mire a Jesús ahora, hermano. La palabra, si usted nunca se ha arrepentido, arrepiéntase. Si nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, bautícese. Usted tiene la promesa genuina de Dios de que usted recibirá el Espíritu Santo
Con eso fue que comenzó la iglesia original. Y la manera en que comenzó, Dios es infinito. Él no puede cambiar su programa. Esa es la manera en que debe permanecer siempre. La iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés, mediante arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y una promesa de recibir el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Si eso nunca le ha sucedido a usted, amigo, levantará usted su mano a Dios ahora y dirá: hermana Branja, ore por mí. Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga, bien. Dios le bendiga a usted, eso está bien. Muy bien, miren y vivan, mis hermanos, vivan. Miren a Jesús ahora y vivan, miren. Está grabado en la palabra, aleluya, es tan solo que miremos y vivamos. 114. Miren, está grabado aquí en la palabra, estamos en los últimos días, no hay nada inventado en esto, no hay nada falso, nada de engaño. Es la palabra siendo manifestada, es la palabra diciendo la verdad. Ustedes han estado en las reuniones, ustedes han estado antes en las reuniones y saben que es la verdad. Miren, tenemos muchos personificadores, sabemos eso, pero no los miren a ellos. Hubo una multitud mixta que salió con Moisés, pero recuerde, hubo unos verdaderos israelitas allí que fueron a la tierra prometida. ¿Ven? 115. Lo mismo en este grupo, hermano. Hay hombres y mujeres llenos del espíritu, verdaderamente genuinos, verdaderos, verdaderos. No se les puede poner un dedo de reproche en sus vidas. ¿No quieren ustedes mirar y vivir esta mañana? Aparten la mirada de los personificadores, aparten la mirada de los que serían fanáticos, aparten su mirada de todo eso y miren al verdadero Jesús. Nosotros estamos grabados en su palabra. Aleluya, Él aparecerá para aquellos que les esperan por segunda vez. Si quieren pasar al altar para recibir la oración, si no han recibido el Espíritu Santo, si no han llenado estos requisitos del libro de los hechos, de los cuales habló Pedro, y si quisieran llenar en esta mañana, mientras cantamos un verso más, me gustaría invitarle a que vengan y se paren frente al altar para orar, y luego efectuaremos el bautismo, o mejor dicho, oraremos para que reciban el Espíritu Santo mientras cantamos. Oh, miren y vivan, mis hermanos, vivan. Miren a Jesús ahora, vivan. ¿Alguien más? Grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Mira y vive, mi hermano, vive. Oh, mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. ¿Qué pasa con las mujeres esta mañana? ¿Todos hombres? Rara vez se ve eso. Es la hora de sinceridad. Muy bien. Mira y vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús ahora y vida. Está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y 116. Siento que deberíamos haber alguien más. Vamos, estos cuatro hombres parados aquí. Hay más que eso aquí. Vamos, ¿ustedes quieren vivir? Recuerden, Dios lo escribe. Ellos preguntaron, ¿cómo debemos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y se les dijo, miren. Él no puede cambiar eso y jamás ha cambiado a través de las edades de la iglesia, de la Biblia, perdón. Miren, nosotros tenemos diferentes ideas. Nosotros cambiamos eso ahora, o vaya, todo, pero no hagan eso. No miren lo que ellos están haciendo ahora. Miren lo que Él dijo aquí, miren la Biblia. Miren y viva, hermano. Esa es la única manera en que usted puede, hermana, también. Venga ahora si usted no ha recibido esta experiencia y sabe que es exactamente la Biblia, con Dios mismo allí, vindicándolo. No corran el riesgo. 117. ¿Qué está usted mirando en esta mañana? ¿Qué está mirando? ¿Se detuvo usted en ese día tan horrible y ajetreado en que vivimos? ¿Qué está esperando? Dios ha dispuesto todo. El movimiento del agua, con ese primer pequeño movimiento, la gente entraba rápidamente. La señal de la mano en el cielo. Elías dijo, esa nube del tamaño de la mano de un hombre, como un vapor. ¿Qué sucedió? Él siguió creyendo. Una lluvia grande se oyó. Esa nube se convirtió en dos nubes. Dos nubes se convirtió en una colina. La colina se convirtió en una montaña. La montaña se convirtió en otra montaña. Y de repente todo el cielo estaba tronando. La lluvia iba a caer. ¿Qué sucedió?
él aceptó lo que Dios envió. Y esta mañana, si esa colina ha tocado su corazón y dice, yo necesito eso, eso es pequeña señal de tamaño de la mano de un hombre. Vengan, miren, vivan, mis hermanos, vivan. Oh, miren a Jesús ahora y viva. Oh, está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Inclinemos nuestro rostro. 118. Me pregunto si ustedes, hermanos, aquí, alguno de ustedes, hermanos, ministro, si quisieran bajar, alguno de ustedes, hermano, y pongan las manos sobre estos hermanos que bajaron aquí. Por favor, hermanos, por toda la iglesia, inclinen sus rostros ahora. Estén en oración. Estos hermanos están orando ahora y todos pongan las manos sobre ellos y oren. Aquí vino otro. 119. Señor Jesús, en base a la confesión que Él viene a hacer hoy, que te ruego, Dios, que tú los llenes con el Espíritu Santo, Señor. Él está mirando ahora hacia el Calvario, donde solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarlo. Una sola sangre puede formar el puente por ese vacío. Esa es la sangre de Jesucristo que fluye entre el vacío y lo coloca junto a Dios en esta noche. Concédelo, Padre, a través de Jesucristo. Amén. 120. Todos en oración ahora, poniendo sus manos sobre ellos, hermano. Estos hombres que están parados aquí orando con todo su corazón ahora, miren, vengan ahora para hacer su confesión. Dios no puede mentir. Esa es exactamente la manera como yo lo recibí. Cuando pasé y dije, Señor Dios, yo soy profundamente sincero. De veras lo digo, de todo corazón. Esto es entre la vida y la muerte y yo no quiero morir. Yo quiero vivir. Yo quiero ir al cielo y tú lo prometiste. Yo nunca había oído tal cosa como Pentecostés, nunca. Pero dije, aquí en la Biblia el requisito fue, de acuerdo a esta Biblia, de que yo me arrepintiera y eso hice. Y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, tú me prometiste el Espíritu Santo. Tú prometiste hacerlo. 121. Yo no había oído eso de hablar en lengua. No había leído, sino solo lo que está ahí en la Biblia. Yo no pensaba que hubiese tal cosa. Y allí mismo vino una luz a través del cuarto en forma de una cruz y lo que sea que estaba en ella estaba hablando en lengua. Yo dije, yo no entiendo tu voz, Señor, tu lenguaje. Si tú puedes hablar inglés, entonces yo no entiendo tu lenguaje. Si tan solo regresas y hablas de nuevo, será una señal de que tú me has aceptado. Y ahí estaba nuevamente, oh hermano. Yo miré y viví en ese momento. Yo he estado viviendo desde entonces en las esferas gloriosas de Dios, donde el poder de Dios está fluyendo libremente por las llaves de sus bendiciones. 122. Miren, levantemos nuestras manos mientras nos ponemos de pie, cada uno de nosotros aquí y estos hombres. Miren, hermano, el Espíritu Santo está aquí. El perdonador está aquí mismo al lado suyo. Creemos que con todo nuestro corazón ahora, cada uno creemos, miren, alcemos nuestras voces a Dios. Dios les bendiga. Padre Celestial, oramos. Señor Jesús, te ruego que concedas esto. Señor, que ella no falle en verlo ahora. Tú la salvaste a ella de la muerte. Ahora ella es libre para vivir. Miren y vivan, mis hermanos, vivan. Miren a Jesús ahora y vivan. Oh, está grabado en la palabra de Dios. Aleluya. Es tan solo que ustedes miren y vivan. Oh, miren y vivan. Todos ustedes que están enfermos, miren de igual manera ahora. Miren a Jesús ahora y vivan. Así es, como la serpiente de bronce. No había ningún poder en la serpiente, pero es a lo que ellos miraban. Miren, la promesa dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y yo pongo mis manos sobre él, porque es una representación como la serpiente de bronce, que ellos miren a Jesús allá, cual murió. Él es la propiciación para sanar a nuestros amigos enfermos. Él es la propiciación de nuestros pecados. Que el poder de Dios descienda sobre esta agua y sane a cada uno en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El bebé. 123. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, Dios le bendiga ahora. Crean con todo su corazón, crean, miren y vivan, mis hermanos, vivan. ¿Cómo lo hacen ustedes?
ustedes miren a Jesús ahora y vivan, o está grabado, recuerde, hermano, ¿saben ustedes cuál es el problema con las iglesias hoy? Nosotros nos damos por vencido demasiado rápido. Elías se quedó allí y oró y oró y oró hasta que algo sucedió. Y cuando él sintió esa cosa muy pequeña caer en su corazón, dijo: una lluvia grande se oye. Si los hombres y las mujeres que están aquí, que quieren a Cristo o al Espíritu Santo, que quieren ser sanados, si ellos están solos, se quedaran allí y dijeran: Señor, tú lo prometiste, entonces sentirán algo pequeño que comienza. Digan: aquí está, Señor, yo lo acepto. Entonces algo va a suceder. Oh, miren y vivan, mis hermanos, vivan. Miren a Jesús ahora y levanten sus manos ahora. Acepten lo que deseen. Él está aquí en la celda con ustedes. Muy bien, aleluya, muy bien. Hermano, venga por favor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Miren. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de abril del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Y por el tiempo también vamos a concluir con este compañerismo, sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, siguiendo el orden cronológico, mensaje se titula Ven, sígueme. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1963. Si Dios permite, entonces el día de mañana continuaremos con el compañerismo y la lectura de este siguiente mensaje. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más entrar en tu presencia, que ese es tu Santo Espíritu, tu palabra, Padre, que fue vindicada en estos últimos días. Y queremos que esta palabra se indique también a cada uno de vosotros, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado y hermanos también que han escuchado, Señor, que esto sirva, oh Padre amado, como evidencia de que Apocalipsis 10:7 ha entrado en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces, en cumplimiento de tu profecía de Apocalipsis 10:8-11, nos juntamos de día a día, oh Padre, como dice Apocalipsis 10:8-11, donde debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, si tú nos das un día más de existencia en este mundo, estaremos agradecidos, Señor, y regresaremos contentos, felices y alegres para continuar con este alimentando, Señor, como águilas de este glorioso alimento que tú nos has proporcionado en este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Bendice grandemente al alma, al corazón, Señor. Bendiga cada momento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Siguió a Noemí.
sello para la novia gentil. En ese tiempo, una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de que el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a cuando fue rechazado por sus hermanos, José pidió a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vieron que el